¿Qué tal, Buenas amigos? noches, Bienvenidos a un miércoles especial de Viudas del Palacio. Estamos aquí, pues como siempre, un saludo para Evon y para Josmar. Y antes de comenzar, insisto, les repetimos que lo expresado por nosotros es solo la opinión de tres aficionados que pagan su boleto por ver las luchas. No somos ni expertos ni pretendemos serlo, así que no se tomen en serio lo que aquí se diga. Al final, cada uno tiene su propio criterio. Ahí para que no se manden de sentidos y de ofendidos. Bienvenido, Yosmar, bienvenido, Lalo. Excelente, excelente. Bienvenido. Buenas noches, Gracias. carnalitos. Buenas noches, Yosmar. Buenas noches, mundo. Buenas Buenas noches, noches. gente. Bueno, bandita, pues para empezar, hoy es un día especial para dos personas importantes de lo que es esta locura llamada lucha libre. Felicidades al señor el Jackie. Está cumpliendo años. Igual, y algo que ahí mundo y yo hemos admirado de un personaje muy querido igual por la página de Mundo Luchas. Lucero, señor, está cumpliendo 40 años de casado. Órale. Esa no es. Felicidades. Esa es una fotito igual ahí del día que, el sábado, que nos regaló un poco de su maestría. Y que nos dio cátedra de Que la nos dio un antigua poco lucha de libre. la verdad es que fue un lujo, la verdad es que algo que no nos esperábamos, verlo luchar. Yo sigo diciendo que sin duda fue una de las mejores luchas de la noche, si no es que la mejor. Sí, así Pues es, y pasamos ahorita de malitos y a la pasamos a lo buena. bueno, a lo que nos truje, que son el plato fuerte. El sábado se presentó el cartel Arena Manía. Arena Manía, no Aremanía, como en otro lado lo leí, que era celebrando el primer aniversario de la Arena Tabasco, y esto fue el sábado. Igual hubo un pequeño atrasito ahí en el cartel, pero ya es este punto y aparte. La verdad es que cartel de 5 estrellas, me atrevo a decirlo. Yo creo que es el mejor cartel que ha presentado la Arena Tabasco en todo lo que lleva este año. Tiraron la casa por la ventana, la verdad. Y pues empezamos con la primer lucha, donde se marcaba el debut de dos personajes, que era Aventurero y Onyx, dos discípulos de la Arena Tabasco, que iban acompañados de la ahora Powerbomb, que Powerbomb, como lo Que suenan. Yo soy mira, mexicano, yo soy para, Powerbomb. no, estaba programado esto para las 9 de la noche, son las 9:22 y el señor no hizo la tarea que le correspondía. Ahora ya se llaman los cadetes del aire. Entonces, Ahí se llaman los cadetes del aire. ya Ah, se llaman los carajo. cadetes. Entonces, Rayos. 22 minutos de Y la semana que viene te cambian de nombre, acuérdate. sí, entonces, esta semana son los cadetes del aire. Fíjate, si De hecho, tenemos por. al luchador mil nombres, ¿por qué no podemos tener a la facción mil nombres? Y sinceramente me gusta más De ese los nombre, cadetes. suena, sí, los cadetes suena más, pues Bueno, suena pues más son chido. los cadetes de Linares. Y por cierto, sí es cierto, poniéndole ahí el puntito a lo que acabó de decir Mundo, empezamos tarde por mi culpa. La verdad es que tenía un compromisito que llegué un poco tarde y tiene como 2 minutos que acabo de terminar de hacer mi tarea. Bueno, ese Pues iban acompañados de eso, de los que ahora son, ¿qué? Cadetes de Linares. Ah, no, mentiras, cadetes del aire. Los niños héroes. ¿Eh? Son los niños héroes, los nuevos cadetes. Mejor, ¿no? Vamos a hacerla así. Y bueno, pues los cadetes del aire, quienes están conformados con Destello y Tormento, para la Mad Fantasy, revoltoso, peligroso y desastroso, acompañados de ya, no lo están manejando con mascotas, ya fue un integrante más, que fue Payasito Fantasy. Esa lucha, la verdad es que ya no esperamos menos de los payasos. Son unos payasos que tienen mucha, mucha energía, contagian a la gente, meten a la gente en su juego. La verdad es que es un agasajo verlos dando, pues haciendo su espectáculo en todo lo que es la arena. Y pues ya no hablemos del ring, porque al final de cuentas ellos siguen el personaje arriba, es lucha y parte de lo que traen ellos. Esta vez, ¿con qué instrumentos salieron, Mundo? Ahí, si te acuerdas, porque salieron con algo nuevo. Salieron con pelotas, si no más no lo olvido.
Sí, ahora empezaron a regalarle pelotas a los niños. ¿Verdad que sí? Sí, yo recuerdo que vi una pelota por ahí. Y sí, de hecho ya tiran dulces. Ya, las verduras son dulces. Fíjate que empezaron con sus detalles en lo que eran serpentinas. Esa semana también salieron con serpentinas, pero igual salieron tirando perdón, pelotas. Y acá tengo una pelota callejera, perdón. No, ahí la verdad es que qué bueno que estos chavos le inviertan a su personaje. Su personaje pide que sean así, aunque tengan un tipo de máscara algo terroríficas, entre comillas, el que le estén agradando al público en general, y eso habla muy bien de la facción, porque están invirtiendo en equipo, porque salieron con equipo nuevo, y le están invirtiendo también en accesorios en su presentación. Y de hecho ya es una de las cartas fuertes que tiene la Arena Tabasco, la verdad los payasos se están volviendo los consentidos de la afición, sin demeritar a las otras tercias o cuartetos que existen. Y ahorita aprovechando, mira, por aquí llega Tormento, dice, saludos Tormento, por aquí dime si ya son los cadetes del aire o qué nombre cargan para esta semana. También manda saludos Boomerang, saludos hermano. Saludos Boomerang. Alexander Moscoso Valdés, saludos desde Tabasco, de Tasta. Excelente. Saludos. Creo que Alexander está manejando una página de fan de los Sky Team. Es un grupo. Mándale un grupo, pero un grupo. No veo que compartan las luchas de ellos que subí, entonces me está fallando por ahí el fanático. Igual saludos a Ed Jiménez hasta Frontera Tabasco. Y dice Tormento, ya seremos los cadetes del aire. Excelente. Me agrada más, la neta me agrada más el nombre. Pero ya va a quedar fijo o lo van a cambiar. Pues ya la próxima semana veremos cómo los presentan. Ese es uno de los misterios de la lucha libre en este tiempo. Ya ves que el primer misterio es a quién le va a cantar el tiro Cygnus, y el segundo sería con qué nombre van a terminar los ahora cadetes del aire. Igual hay un saludo para Jade Méndez y pregunta Ed Jiménez, ¿la Mad Fantasy son rudos o técnicos? Son payasos. Ni rudos ni técnicos. No nos metamos en detalles, son payasos. Sí, yo creo que ese concepto del rudo y el técnico se terminó. Yo creo que ya tiene mucho tiempo que se dejó de manejar eso, pero pues yo creo que por sus cuestiones viene siendo como que un rudo, pero protagonista, yo así lo llamaría. No es el clásico rudo de que nada más se mete con el público, no, ellos hacen su chamba, pero pues al final de cuentas son rudos. No, y tienen bien es que de hecho se meten con todos, hasta con el referee, con los mismos luchadores, fotógrafo, con los vendedores, con todos se meten, no respetan a nadie. Claro. Y ahí igual de destacar la participación de los dos elementos nuevos, Onyx, creo que lo presentaron como la gema preciosa de la lucha libre, o el oro rojo, o algo así. Así y es. Y Aventurero. Onyx trae muy buena forma física, trae el chamaco con qué. Yo decía que él era uno de los alumnos más avanzados del Alcohol. Y el Aventurero, la verdad es que tampoco decepcionó. Se vio muy bien en su debut. Lo único que comentábamos, Josmar y yo, es que no nos gustó la máscara. Especialmente la parte de la boca. De la boca. Entonces, pues por ahí, de mi humilde opinión, pues es algo que puede mejorarle a su máscara, la parte de la boca, pero mis respetos para los dos chavos, trabajaron muy bien, se vieron bien y no se los comió el público, que era lo que yo me tenía ese día. Yo sí, No subieron ni nerviosos, la verdad subieron, hicieron su chamba, se dieron al tú por tú y no los vi flaquear en ningún momento. No, de hecho, Onis era el que se le estaba, de alguna manera estaba desentonando con el nervio, pero sí lo logró manejar. O sea, y Aventurero, pues aparentemente, pues nació para esto, porque pues él sí muy entregado, y conforme a lo de la máscara, así es mundo, pero siento que hay como que unos símbolos que son homenaje. Igual yo creo que a lo mejor en un futuro él llega ya a formar bien su diseño bien de la máscara, igual y a lo mejor es un homenaje lo de la boca, porque no. Noto parte de atrás trae el logotipo de Arena Tabasco. Yo creo que referente a donde es su casa, que es la Arena de Tabasco. En la parte de arriba trae un homenaje a lo que es Mr. Demoledor. Entonces, pues esperemos que esto haya sido como que un cierto prototipo para debutar
y que poco a poco se vaya formando su máscara. No, lo que pasa es que la boca se la modificaron porque era diferente. Yo vi el diseño que hizo él y se veía mejor. Entonces, por ahí alguien la redibujó y le cambió el estilo de boca. Pero sí, la verdad es que mis respetos para los dos, mucho éxito. ¿Qué podemos decir de los cadetes? Ya son jóvenes que ya están establecidos en la arena, ya tienen el público que los quiere. Y qué bueno que se les haya dado esta oportunidad en Arena Manía de demostrar pues lo que traen. Y Payasito Fantasy, insisto que ese muchacho, en el momento en el que él deje ese personaje y ya lo suelten como debe ser en unos años, va a ser un luchadorazo por la experiencia que está ganando. Claro, de hecho yo creo que le está sirviendo foguearse no con gente de su edad, sino con gente ya más arriba de edad y posiblemente hasta la experiencia, porque los payasos pues ya tienen su ratito, como unos meses, más que Fantasy, y pues ya son luchadores experimentados, y pues los chavos que con los que están enfrentándose pues no está de más. De hecho empezaron con una rivalidad contra los que eran la Ola Negra, y ahorita ya agarraron de hijos a los cadetes del aire. Los cadetes del aire. Y algo que me gustó del payasito es que la verdad no se achica, ni en estatura, ni en peso, ni en nada. Y como dice el mundo, pinta para grandes cosas. Y fíjate que yo vi debutar al payasito, que no hay fotografía ni nada de él, como referee, y el cambio que hubo de ese día al día de hoy es enorme, porque él, la primera vez que subió al cuadrilátero, realmente vio la lucha, no referió. Estaba él estaba pegado en las cuerdas viendo la lucha, y el cambio que ha dado ahora, que ya se mueve, ya le busca, ya brinca, ya salta, ha sido muy grande. Entonces mis respetos para el payasito. Yo creo que ese muchacho va a ser la siguiente generación de grandes luchadores de Tabasco, y va a ser el que lleve el estandarte en su momento, en unos años. Y un puntito que le vamos a poner es que Mundo estaba fascinado con la plancha zapito que se aventó. Fíjate. Muy bonita, güey. Muy bonita la plancha. Y igual si yo pesara los 20 kilos que pesa, creo que la haría, pero... pero se vio muy bonita, agarró muy buena altura. Pues igual, bueno, es que igual el tuyo no sería un zapito, pero sí sería como que un... Sería un ranazo, yo creo, güey. Sería una granja ya completa. Ya completa. Pero pues la verdad es que felicidades a los chavos que están debutando. Esperemos ver, bueno, de hecho sí, los vamos a ver esta semana nuevamente. Esperemos que sea constante su participación en la arena y pues en cualquier otro lado donde se le invite a luchar. Y así pues, es, la verdad que sí. ¿Quién se lleva esta lucha? Esta lucha se la lleva la Mad Fantasy. Salen victoriosos en esta lucha. Así es. Pues es buena idea, haber sido la experiencia sobre los novatos, pero la verdad es que fue un lucho nonón. Y la Arena Tabasco abre su aniversario con una muy buena lucha, que deja al público encendido para ir directamente a la siguiente lucha, que creo que tuvo modificaciones por ahí. Sí, tuvo modificaciones, efectivamente. No llegó Diva de Cristal, no llegó Máquina Mortal, Máquina Mortal sí llegó, pero creo que fue modificado, sí, fue brincado a otra lucha. En esta lucha fue Tridente y Black Star, que iban de rivales, estuvieron en la misma esquina para luchar contra Lady Kiss y un refuerzo que fue Vendaval. Que Vendaval, desde el minuto uno, ya estaba lesionado del brazo. Yo creo que eso fue lo que complicó un poco su desempeño en la lucha. Y pues no hablemos que ya lo que son son unos lobos viejos, lo que son Tridente y Black Star en este ambiente. Entonces sí la tuvieron un poco complicada Lady Kiss y Vendaval. La verdad es que fue una lucha muy buena, pero muy accidentada. Desde un principio Vendaval se lastima el hombro, y pues al final ya todos sabemos que Lady Kiss cae directo al piso en una plancha desde la esquina del poste, pero no demeritó que la lucha fuera movida, que la gente estuviera metida en esta lucha. Por lo que estuve escuchando del lado donde estábamos nosotros, creo que era el lado desmadroso, les estaba gustando la lucha y el ritmo que llevaba.
Fíjate que fue algo Sí, de hecho también. Sí, dale, dale. Pues es que Dios nos dejó. Le mandamos un saludo a Lady. Le mandamos un saludo a Lady Kiss, pronta recuperación. Por ahí puso en sus redes que todavía sigue lesionada. No está completamente recuperada. Imagino, porque sí fue un golpe muy fuerte. De hecho, antes antes del golpe que se pegó Lady Kiss, donde ella salta de un esquinero hacia afuera del ring y ella cae directamente a nada, o sea, cayó a una alberca donde no hubo agua y pues se lleva un fuerte golpe. Vendaval sale entre segunda y tercera, igual se queda corto y cae de lleno. Él sí pudo continuar la lucha, pero desde digo que desde el principio ya la lucha ya estaba marcada como que iba a ser un poco Accidentado. un poco con muchas lesiones, un poco lesiones a los Muy luchadores. complicada. Muy complicada por las lesiones que tuvieron. Dice Tormento que ya queda fijo el nombre. Igual Excelente. dice Boomerang, ahí está mi gran amigo Josmar, dice Boomerang. Y Y acá saludos, mi hermanito Boomerang. Alexander Moscoso dice algo ahí, pero pues todavía vamos a hablar de esa lucha, mi hermano, así que aguántala tantito. Sofi Martínez, saludos a Vidal Mundo y a Josmar. Saludos, Sofi. Saludos, Sofía. Y dice, amigo de Lucha Partes Chiapas, saludos a Tuxtla Gutiérrez. Saludos. Saludos. Y la Saludos, verdad, Luz. te voy a decir, un acierto repetir a Príncipe Príncipe Zoque, Zoque, que fue la viene. siguiente lucha. Sí, es la siguiente. Ah, ok, sí, es cierto, es la siguiente. La siguiente lucha fue Es la un siguiente. 4, no, fue un 3 contra 3, perdón, ando un poco despistado. Un 3 contra 3 donde Black Snake iba a estar acompañado de Black Thunder y de Príncipe Zoque desde Tuxtla Gutiérrez para Hansel, Perla Negra y Danta León. Originalmente no llegó Black Boy y no llegó Black Boy, King Panther, ay güey, me faltó uno, ¿no? King Panther, Príncipe Zoque, Black Thunder, ¿con quién iba? Ah, y Máquina Mortal. Máquina Mortal estuvo en el lado en lugar de Black Boy. Fue Máquina Así es, Mortal con su famosa carola. y Danta León para Black Thunder, Black Snake, King Panther y Príncipe Zoque. Así fueron las. Vamos a echar la mano, ¿eh? Fue Black Thunder, Black Snake, Máquina Mortal y Príncipe Zoque para enfrentarse a Hansel, King Panther, Perla Negra y Danta León. Sí, perdón, perdón, es que aquí me faltó apuntar a King Panther y eso fue lo que me distanció. Perdón, es que mi chalán no apuntó bien y mi chalán soy yo. Te digo, O sea, el mismo 22. patrón y el chalán andan fallando. Veintidós 22 minutos le dimos de ventaja Ah, perdón, y perdón. exactamente. No esperábamos nada de él. Si vieran las corridas Y que todavía echó. dejamos que corriera el cordel y ni aún así recapacitó. Así. Dice Alexander Moscoso, ¿qué pedo está enamorado o qué? Pues yo creo. Algo le Estoy pasó y que anda enamorado. Sí, emocionado el algo le pobre pasó. Vidal. Estoy enamorado de la vida. Sí. Pero sí, en esta A lucha lo ver, que pudo. cuenta. De la vida, vida. Yo De la sé que vida sí en le mi dice. Cuenta. Por cierto, estoy súper Cuenta, contento. cuenta. Voy a Yo hablar sé que más sí le adelante. dice. Tengo sorpresas, la verdad es que por mi parte se me están fluyendo muchas cosas en lo que es en freestyle, pero ahorita venimos a hablar de lo que fue a la manía, así que lo dejamos para más adelante. Bueno, esta lucha la verdad es que estuvo muy bueno, ahí hubo un pique entre Black Thunder y Hansel, se vuelve a reactivar, andaban muy 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 activos ellos. Y King Panther andaba contra Danta León, no, contra León, sí, contra Danta León, no, contra King No, Sok, contra el Príncipe piso que Sok. Aquí me los cambiaron, aquí sí hubo una vuelta, porque Danta León estaba al lado ¿verdad? de. Yo esta lucha la denomino vamos a ¿De agarrar quién? la A ver. piñata Hansel, güey. La verdad es que sí estuvo, la verdad estuvo bien. Ándale. Fue un buen acierto de nuestro amigo Lucha Parra en Chiapas, que ya se lo habíamos comentado, que tenía que traer gente que yo hubiera estado. Es la segunda vez que veo a Príncipe Zoque.
No sé si a Dantaleón igual es la segunda vez, pero a Príncipe Zoque sí lo tengo más. A ver si lo Más ubico. La ubicado, verdad es que igual por su nombre. no lo recuerdo. Y los dos son chavos que dieron muy buena lucha, se dieron con todo. El bando rudo se vio superior enormemente al bando técnico. Pasaron por encima de ellos, la neta, eso sí hay que decirlo. Trajeron a Hansel como trapeador por todo el cuadrilátero. Creo que por ahí queda un pique, porque no permitieron un pique entre Príncipe Zoque. Príncipe Zoque pide que le den oportunidad con Hansel por su campeonato, o si ya no quiere nada con él, que le echen a los luego. Así es, así es. Entonces sí, pues, hay un comentario ahí, Mundito. Fíjate que desde la aparición de Príncipe Zoque, no sé si ustedes también tuvieron esa presentación, pero yo le vi mucha similitud a cuando empezaba Joe Líder, tanto por el estilo de caminar, por su forma de salir y todos los accesorios que trae. La verdad se me hizo mucha similitud a Joe Líder. Sí, la verdad es que el chavo trae buena presencia, trae buena rola de intro, se ve que es alguien de recio. La verdad tuvo mucha presencia desde su caminar y espero volverlo a ver en la Arena Tabasco. Creo que esos son los elementos de Chiapas que vale la pena volver a traer y que la gente ya los va a ir identificando más. Entonces es una de las cartas en las que se puede invertir en la arena. De hecho igual, ¿por qué no crear un pique? Sí, crear un pique, pero que sí se haga. Así es. De hecho también cabe resaltar igual la presentación. Que sí termine, no que sí se haga. Que se ya termine, pues, que hagan algo. De hecho, que sí, termine algo ya. Ay, Dios mío, Josmar. Déjame hablar, coño. La verdad nos pusimos de acuerdo porque tienes tache. Rayos. Entonces, ¿cómo van a dejar hablar? Entonces, ¿por qué me invitan? Ya, no es cierto, compadre. Continúa. Tú eres el alma de la fiesta. Continúa. Cabe resaltar igual que la presencia que tiene Dantaleón. Me gustó su vestimenta. Sale con una gabardina muy, muy, muy elegante. Y pues igual el equipo que tiene está muy chido. La verdad es que sí, parece luchador. Sí, está. Y la verdad igual es que son muchachos con mucha presencia. Los dos, de hecho. Los dos, pero creo que esta, lo que fue Black Thunder, lo que fue Máquina Mortal y lo que fue este Príncipe Zoque, se comieron la lucha completamente con su rudeza, con su presencia en el cuadrilátero, opacaron totalmente al bando técnico, la neta, los opacaron. Y de hecho, del lado donde estábamos, Mundo, ¿cómo entró esa gente en ambiente con ellos? Sí, y cómo se entregaron también ellos, la verdad. Los compraron muy bien, tuvieron mucho conecte con esa tercia. Por fin vi a Máquina Mortal hacer algo diferente, ¿no? Que si nos llega a escuchar o ver, no necesita vivir de la charola. De la panadera. De hecho, casi ni la usó. Y la verdad es que dio un buen espectáculo ese día. Y ese me gustaría para que se repitiera ese pique, ¿no? Entre esos. A mí igual. Me gustaría ver esa lucha. La verdad los dejaron por los suelos, ¿no? a los técnicos. Sí, la verdad fue muy bueno. Y esa lucha se la lleva, a ver si no la riego, Black Snake, Black Thunder, Príncipe Zoque. Y Máquina Mortal. Máquina Mortal. Así es, fue un lucho, ¿no? La verdad que sí prendió muchísimo, Bueno, de hecho, desde los payasos ya la gente estaba prendidísima. Y esta también los aceleró. Yo creo, bueno, es que la verdad es que ahí veníamos, ahora sí que en acierto tras acierto, o sea, la lucha, la primera fue buena, y yo pensé que iba a ser en teoría, una de las dos más flojas, pero no, en realidad fue muy, muy, muy buena. Siguió la segunda, que a mi parecer, igual fuera de los accidentes que hubo, fue buena, o sea, algo rescatable. La gente aplaudió a los gladiadores, en especial a Lady Kiss por la entrega. Y después seguíamos con esta lucha de 4 contra 4, donde igual la gente se entregó, se metieron mucho con Príncipe Zoque, su personaje de que yo soy el que mando aquí, y la gente diciéndole que no, que él es Chiapas.
Entonces, estuvo muy, muy, muy bueno. Por ahí dice nuestro libro Chapardis Chiapas que está enamorado de Rasputín Vidal. Alexander Moscoso lo confirma. Mike Méndez dice que es de la Gatúbeda del que está enamorado. Y dice, y reafirma que también que es un rompecorazones Vidal. Dice Black Thunder que ya lo saquemos. Y te defiende Alexander. No, déjenlo, está enamorado. Un saludo para todos. ¿Qué no, te no, saben? ¿Qué te saben, Vidal? Vaya, vaya. Mira, para Mickey, contestándole, viejo, yo la verdad es que yo respeto los pollos de los amigos, y ¿cómo crees que me voy a meter con tu gatúbeda? Esa es tuya. Y no, pues Rasputín, pues me gusta el estilo de lucha. Estoy enamorado de ese estilo. Solo del estilo de lucha. De lucha, ¿del no, estilo? No. Del estilo de Rasputín. Está en algún Rasputín, está en algún. No tan nalgón como Black Thunder, pero tan nalgón. Pero es que ese chamaco son palabras mayores, hablar de Black Thunder. Luego se atravesaba en su lucha antes de brincar a la que sigue, se atravesaba de un lado y no. tapaba medio, sí, que la banda le decía que se jalara. Entonces sí, sí, traen con qué esos chavos. De hecho, ya ves que le apodaron el chico Pampers. Sí, la neta, le decían, hasta por un lado nalgón, entonces, Y ahí luego se pone Máquina Mortal y apagó los ánimos de la banda. De la gente. Eso, cabrón. Bueno, y viene la lucha que la verdad, perdóneme, pero pues sí tuvo como que un poquito polémica. En primera, porque lo habíamos dicho que no había el por qué darle una oportunidad al retador si había perdido. Y eso yo lo digo, y yo creo que con personas que lo he hablado han concordado, han coincidido conmigo. En segunda, es una lucha por campeonato donde debió haber sido haber acabado desde la segunda caída por descalificación, pero no se dio así. El señor Shaolin prácticamente trapea el piso con el señor Renegado, usa sillas, después ahora sí que hubo una terminación muy, muy, muy inconforme para mi caso. O sea, ¿por qué? Porque es una llave, hace una tapatía donde los dos se van hacia atrás y ambos quedan en espaldas planas, y aún así el señor Shaolin gana, que para mí era un empate o una descalificación por parte de Shaolin. Al fin y al cabo, ya hubiera sido empate o descalificación, el campeón hubiera sido igual Shaolin. O sea, no era como que necesario llegar a esas distancias. De hecho, estuvo mal desde el momento en que salió un Shaolin, por si no recuerdas, que no era el original. Desde ahí ya había controversia. Se me había olvidado de esa parte, güey. Yo le veo como que el cuerpo de un luchador, pero no quiero decir quién, pero yo sí también. Como que dije, a este cabrón lo conozco. No mames, yo sí los confundí, güey. ¿Sí los confundiste? Sí, pensé que era él, güey. De hecho, sí, mundo, Shaolin, tú fuiste el único que creyó que era Shaolin. Hasta los del público, del lado que estamos. Te hicieron ver tu error horriblemente. Yo pensé que si sí era Shaolin cuando salió con la capa y todo esto de acá. Ahí, esta lucha estuvo mal desde el momento en el que la programaron hace como 3 semanas. Fue una lucha que sabíamos que, y por desgracia se los digo, iba a ser un fracaso, porque fue un fracaso realmente. La manejaron mal, la programaron mal, la anunciaron mal. Entonces ya la lucha llega a estas instancias ya con mucha crítica mala. Yo creo que hay una palabra, la verdad es que es una lucha que la verdad nadie esperaba, la verdad es que nadie la quería, y la prueba está que la lucha en su mayor parte fue abucheada, y decían que pues que Shaolin no estuviera ahí, o sea, prácticamente decían que se saliera de la lucha. Así es, con todo respeto, la verdad, para los luchadores y también para los programadores de la arena, esta lucha no tenía nada de razón de ser dentro de este cartel. Ya lo había dicho el señor Shaolin, que ya lo había acabado, que ya no le iba a dar una oportunidad, y no sé de dónde salió esta oportunidad, cuándo se dio.
La verdad es que esto fue más perjudicial para ellos que otra cosa. Digo, estuvo mal programada, estuvo mal anunciada. Ahí lo rescatable de la lucha fue que el Charro Valdemar intentó llevar la lucha por la vía correcta, como debe ser. No se llevó así. Pero sí, fue una lucha que nos perjudicó. Al final, la tercera caída como que se compuso más. Y fue que la gente se empezó a meter un poquito más. Pero sí, esta lucha sí ya venía en picada, pero desde el trabajo que se venía haciendo atrás en la programación con ella. Entonces ahí sí un jalón de orejas para la arena, porque por ahí sí la regaron y la regaron gacho. No debieron haberlo hecho así, desde mi punto de vista. Y hablamos de que la función iba en ascenso. Aquí yo creo que se queda en stand-by o bajó. Y Bajó. la siguiente lucha programada, que fue la de la dinastía Lucero contra los Sky Team, creo que fue el acierto que se necesitaba para la función fuera rescatada. Yo Bueno, de creo. ahí, no, ahí ya brincándonos, dejando atrás esa lucha, lo que vino a levantar otra vez los ánimos de la arena fue la pelea de exhibición que tuvieron de estos chavos Lucho Figueroa y Cariñoso Cabrera, Cabrera. cariñosito. Es que no alcanzo a ver, güey, ni en el otro monitor. Quiero La el verdad es que a la gente le gustó. No sé quién ganó, porque pues, no cubrimos eso. Pero Yo sí sé, ganó. La ganó el verdad güero. que a mi compa Ganó Cañonitos el lo quise güero. round. Ganó el Ganó el güero, güero, dice mundo. perdón, que nos brincamos a la siguiente. No, no, Bueno, que sí, ganó el güero. No, en esta ganó lucha por ganó el güero. En nocaut Lucho. Creo que es Lucho, técnico. ¿no? Lucho Figueroa por nocaut técnico, Lucho efectivamente. Figueroa. Pues, Que ahí dos. de hecho, él ganó en la primera que se hizo ahí en la arena, ¿no? Exactamente. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Ay, no A me la acuerdo. No, pues verdad, ya los mencionaste. pero ya Pero van dos al hilo. creo que ganó el de este lado. Ándale, ese. Sí, Ese dos ganó. cosas. Pero que no tenía lentes, ¿no? No fue, para empezar, no fue Muay Thai. Eso sí, Como lo quiero tal. dejar claro. No fue Muay Thai. No fue Muay Thai. Fue kickboxing, güey. Kickboxing y Entonces. vale todo, porque hubo un momento que hasta en el piso fueron a dar, por si te acuerdas. Pero pararon la Que pelea. así Entonces, es, el ahí. referee intervino, En pero ya ese. estaban haciéndose hasta llaves. No, entonces ahí fue fue más un kickboxing, güey. Igual hubo algo que gritó alguien que no me gustó, ¿y por qué duró tan poquito? Estas peleas duran desde los 20 segundos hasta los 3 rounds. De hecho, Entonces, se explicó al principio donde los rounds iban a ser de 3 minutos por uno de descanso. para continuar con otros 3 minutos del segundo round para seguir con el minuto de descanso, lo cual ya no llegó, se quedó en el segundo round porque Así es. ya Cañoncito ya no aguantó más, ya simplemente se cansó en el primer round. Igual yo creo que también lo que logró lo que lo descontroló fue un rozón Un o foul. un golpe bajo, efectivamente. Sí, ya estaba tocado Pero desde que le dieron ese golpe prohibido y fue así el es. second el que aventó la toalla Sí, directamente. porque ya lo estaban bañando en amor, pero sí, la verdad es que fue una muy buena pelea que levantó a la gente y les regresó mucho el ánimo. No se achicopalen por el tiempo en que duró, así son estos tipos de peleas. No van a durar 20, 30 minutos, así no funciona por ese lado. Y pues qué chido por ellos dos y qué padre por la arena que le esté dando proyección a otro deporte, pero pues sí, que tengan cuidado cómo lo manejan. Claro. No por vender algo que no es. Que pregunten, de eso sí sé, porque Bueno, sí. yo creo que la verdad aquí la culpa no es de la arena. Sinceramente, yo creo que no es su culpa porque, pues, al final de cuentas, quien ofrece el producto, pues, es el promotor que trae a Lucho y él es el que dice, te voy a llevar una lucha de montaña. Pero al final de cuentas, pues se lleva una de kickboxing y nadie va a notar la Correcto. diferencia porque ahí va pura gente que sabe de lucha libre. Sí, por lástima que no esté aquí mi hermanito Carlos Palma, pero sabíamos dos, tres que sabíamos con Josma. Entonces sí, por ahí sí que Oli. tengan cuidado por eso. Ay, De ahí Vidal, que no. sabe un poquito. Yo sé un Sí, que poquito. los quiere defender, pero debe defender lo indefendible. Lo Pero indefendible, la verdad. estuvo muy buena su pelea de Sí, la exhibición. verdad que sí. Sí, la verdad es que se la Pues rifaron los entiende chavos. conflictivo, coño. Ese trabajo es mío.
Y muchas felicidades para ellos, pero no fue un white time. Eso sí que quede escrito, güey. Y que tengan mucho cuidado cuando Sí, cuando anuncien anuncien. algo que en realidad no es, porque sí, tú lo apreciaste más como kickboxing, yo la verdad le vi más tinta y matiz de un vale todo. No vale todo. La Entonces, verdad. Es que, no, es que efectivamente tiene una parte que muy importante que dice Mundo. Cuando van abajo, solamente hay amarre y los de volada los separan. Fue como que una pequeña pausa. Abajo ya no hubo contacto. Y esa es la diferencia. En un vale todo sí pudo haber habido golpes Sí, y no lo hubo. Solamente amor. Pero porque se dio cuenta el referee, porque Lucho bueno, ya estaba aplicando una llave de pues sí, jiu-jitsu. Es que también pues también no es el Chompi el que estaba refiriando, ¿sabes? Por lógica se dieron cuenta. Respeta a mi compañero, por favor. Respétalo, respétalo, aunque te cueste trabajo. Y aunque de te ahí cueste nos tapar. Con la siguiente lucha que para mí fue la mejor lucha de la noche, cabrón. Sí. Digan lo que digan, le pese a quien le pese, le guste, que no le guste, diría el Mesías. Fue la mejor lucha de esa noche. Yo vuelvo a decir que yo no podría colocar ninguna de las tres luchas en algún puesto. ¿Por qué? Porque las tres fueron muy diferentes. Pues ahora sí que meramente, muchos dicen, no, es que la lucha, la estelar, no era lo que era. ¿Verdad? Es eso, hicieron lo que vendieron y la gente, si te das cuenta, había un público dividido, había público que aceptaba lo que estaba viendo y había público que no. Igual la semifinal fue una lucha muy movida y la verdad es que hay gente que le gusta eso, hay gente que le gusta que hagan exóticos y que se metan con el público y que se den un beso y eso y el otro, o sea, y pues lo de abajo, pues sinceramente a mí, mi parecer, a mi gusto, sí fue la mejor. Pero le vuelvo a decir, si me pongo unánime, pues yo creo que las tres tienen su parte como la mejor lucha. Pero yo te voy a decir una cosa, al menos en mi humilde opinión, el volver a ver al señor Lucero, a mí me trajo muchísimos recuerdos del Palacio de los Deportes. Y de cuando iban a la cuando iban a la primaria. Es que te voy a decir, tú vendía estudiaste con el señor Lucero. Él ya iba en sexto año, yo estaba entrando. Sí, pues. No, pero sí, la verdad es que yo lo digo porque ver otra vez a ese señorón. No, sí, claro, de hecho, fíjate que yo pregunté por ahí a un familiar y esa persona me dijo que solamente la había visto luchar en dos ocasiones, que esa era la tercera, y que se le salían las lágrimas de verlo. O sea, imagínate lo que era la familia. Ahora, imagínate que yo la verdad solamente conocía sus anécdotas y que pues nada más de escucharlo hablar, cómo hablaba, yo me enamoré de su carrera. Ahora imagínate verlo los clásicos brinquitos que dice la gente que daba. La verdad que por para eso lo mí, apodo de caballito, del caballito. De hecho, por ahí hubo un poquito ahorita, una ahorita hablo de eso, güey. Ahí en una foto que subió Mundo. Que te viste muy decente, pero ahorita lo voy a mencionar yo, güey. Y sí, pues de hecho contesté yo y después contestaste tú y yo vi que como que te frenaste mucho a conociéndote. Sí, porque quise educar y no castigar. Pero sí, la verdad es que fue un lujo ver a este señor cuando anuncian que faltaba un elemento y cuando dice el anunciador, ¿y quién creen que puede reforzar esta tercia? Y yo la neta grité a la mamada, Lucero señor. O sea, es el único que podría haberle dado brillo a su tercia. Y me volteé a ver Lucero Mortal y me dice, sí, es él. Y yo, así no mames. Y abren la cortina y sale Lucero Señor, que no lo grabé porque no pensé que fuera a ser él, güey. Y yo me quedé, no mames, ahora, con Lucero. Te digo un dato. De hecho, ¿te acuerdas que te lo comenté, Mundo? Te dije, ¿qué sientes tú que me habías dicho tantas veces que nunca habías visto luchar al señor? Y estabas emocionadísimo. Sí, fue una chulada porque por fin pude ver por qué le decían el caballito, cómo se entregó al público. Me gustó que no sucedió lo que luego sucede con personas, vamos a decirlo de su edad, que salen y a la esquina, el don al centro del cuadrilátero, llaveo contra llaveo, se levantaba, se azotó, pareció un chamaco. Sí. De hecho, no desentonó.
que el lujo, bueno, porque yo vi nada más que estuvo Piques con Golden Boy, con Don Golden y con Megastil. De hecho, con Megastil abrió la lucha. Y para mí, la verdad, Versa, yo creo, no quiero imaginar qué es lo que sentían los contrincantes al estar enfrente de una leyenda viviente, por así decirlo. No, yo creo que sí, yo creo que es el mote que él merece en esta instancia, es una leyenda viviente. Y pues ahora sabemos por qué la dinastía Lucero es como es. Y pues sí, ahora ahí te va el chisme que me ocurrieron. El sábado, efectivamente, no había quien supiera a Lucero Junior el mismo sábado. Y él fue convencido en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque no había quien llenara ese espacio en la dinastía Lucero. Ahí fue mira, por aquí nos dice nuestro amigo Alexander, que dónde está, que él solo sabe que Lucero se la partió el Golden Boy, y la verdad es que sí, dice Jiménez, todavía tiene mucha cuerda el señor Lucero, y Sofi Martínez dice que hermoso los topes que se aventó el Golden Boy. Sí, la verdad es que fue De amor, Sofi. que la verdad es que qué padre que lo convencieran, que saliera. Espero y ahora sí la arena me escuche y le hagan un merecido homenaje al señor como debe ser, como debe hacerse, programado y en el centro del cuadrilátero, no como el que le hicieron la vez pasada en el Día del Padre, que no lo demerito, pero pues el don creo que se merece un cartel con su nombre y un homenaje como debe ser en vida. Y te digo, insisto, de un luchononón, a la gente le gustó mucho. Igual vi varios comentarios como los de Josmar, de que qué bonito volverlo a ver luchar, que les recordó su infancia y verlo en el palacio. Y por eso es que digo que para mí esta fue la mejor lucha, porque fue un conjunto de muchas épocas en el cuadrilátero y sobre todo con un señor que no desentonó. Eso es lo que más me sorprende. Él salió como un chamaco, no sé si ahorita le duele algo, pero sí, él aferrado. Pues si le dolía algo en la lucha, no se le notó, la verdad, porque no demeritó, como dices tú, y sobre todo estuvo, pero como en sus mejores épocas. Y Pues cerró con fíjate, broche de oro. ahí te va el Sí, sí. gol, ahí te va el gol, por casualidad ahorita pasé por algún lugar de ahí conocido de una ciudad, de la ciudad de Villahermosa, y lo topé, el señor está de pie, está muy bien, como si fuera un chamaquito, celebrando sus 40 años de casado. Entonces, pues yo creo que tenemos al Lucero, señor, para el rato. Sí, no, por ahí dice Víctor, estaría bueno, solo por los buenos recuerdos, una lucha de leyendas tabasqueñas. De hecho, estaría muy buena una lucha de exhibición entre Excelente ellos, opinión. pero sinceramente dudo que algún promotor lo haga ahora. La riegan, porque deberían de hacerlo. Ojalá y lo Porque hay hicieran, talento y pero calidad. no, y sí, ellos pueden hacer una lucha de exhibición de puro llaveo contra llaveo a su ritmo. Sabemos que la verdad es que el señor Lucero me sorprendió. Quien lo hubiera programado no esperaría que hiciera las cosas que hizo. Uno esperaría un poquito más, más lento sus movimientos, pero fue un chamaco más de esa lucha. Y dice Alexander, Golden, si estás viendo esto, perdón, pero sí te la partió bonito. Y sí, insisto, el señor no desentonó y Es que aguantó. fíjate que fue algo curioso, porque cualquiera que no conociera lo que es el peso de Lucero Señor, y pues al verlo subir, sí hubiera pensado que era una desventaja para su esquina, pero no fue así, al contrario, fue un gran acierto. Y Sí, eso de de que hecho no. sí, y le dio más valor a sus hijos en luchar al lado de su padre. Claro, Sí, la de verdad es que hecho, me esto. gustaría saber si hay algún dato, y si alguno de los hijos está viéndolo, que nos lo haga saber, si ellos habían tenido la oportunidad de compartir lona con el señor. Fíjate que no recuerdo, lo que sí recuerdo que me dijeron es que una vez, ya ellos como luchadores le quisieron poner al tú por tú en el gimnasio. Y ya de hace poco les pegó el señor una arrastrada en llaveo contra llaveo.
Entonces, quiere decir que no pierde su toque y su esencia. Siempre dice Alexander que ojalá inviten igual al Pirata del Caribe. Pues él se presenta más en Prodigy en estos momentos, pero sería chido verlo en la Arena Tabasco. Así es. Y sí, les digo, insisto, fue un luchononón, fue premiado por el público esta lucha. Y el ahora sí que la parte final, voy a ver si logro ponerla. La cerecita del pastel. Este video ya está en tanto en Facebook como en YouTube. Para así es. Quienes lo quieran ver, compártanlo, igual compartan esta transmisión. La verdad es que nos apoyan mucho haciendo eso. Al final, el Lucero hace una llave que sinceramente yo no sabía su nombre, güey. Entonces me sale un experto de lucha libre, güey, y que pongo que qué chido ver al caballito, y hasta pongo en paréntesis, Lucero señor, que fue esa, verlo nuevamente en acción, y me sale con que qué caballito ni qué nada, es la Sharina, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Esa persona es de las personas expertas que luego se ponen a escribirme. Exactamente en, esa. En la página que esa. Se ponen a escribirme en la ay, página mi padre, qué feo se ve Golden ahí, ¿eh? Que la lucha de antes es la chida, que los luchadores de ahora no tienen nada. Y me sorprendió que pusiera eso, él diciéndose conocedor de lucha de antaño, que no sepa cómo le decían al señor. Y ya vi que sí lo amarró con sus tradicionales cabezazos, Lucero señor, y pues aquí ya quedó todo movido, pero fue la postal de la noche esta la cerecita del pastel, mundo. La cerecita del pastel. La verdad es que sí, es una variante de la de caballo. Entonces. Pero inversa, ¿no? Sí. Pero nace ahí está. De una de la de caballo. Golden no se queja y ve. Tú te quejas por algo. Sí, entonces fue un lucho, ¿no? Felicidades para Lucero señor. Él no está en B, güey. No manches. Y que vengan más éxitos para la dinastía, güey. Y esperemos volver a verlo. Esperemos sí, volver ojalá, a verlo. Ojalá lo vuelva a regalar un poco de su cátedra ahí en la lona. Y pues como dice Mundo, esta lucha ya está arriba en las redes, lo que es YouTube y Facebook, para que la vayan a chequen y sepan de qué estamos hablando. Por cierto, un punto muy 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 grande a recordar es que después de, yo creo que de unos 10 o 15 minutos, el señor Lucero, el señor estaba todavía afuera tomándose fotos porque no lo dejaban ir. Era una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y es más, hubo un punto en que yo pensé que me iba a quedar sin mi foto. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, ya era mucho lo que la gente se había tomado fotos con él. El señor estaba, pues, la verdad es que complaciendo al público. Pero, pues, al final de cuentas tuvo una buena lucha, una lucha cansada. Y dije, a ver en qué momento me lo quitan y me quedo sin mi foto. Creo que la mía fue de las últimas. Yo no pude tomarme la foto con él, pero ahí fue un grave error de la arena. Empezaron tardísimo la lucha, bro, y se los comió el tiempo. Tenía que decir y se dijo. Porque de hecho, eran como las 10:40 más o menos, y apenas estaba terminando la última. Entonces sí, sí, la arena estuvo llena desde temprano, pudieron haber comenzado ahora, no lo hicieron y se los comió el tiempo, y fue una bronca tomarse fotos con Rasputín, cubrirlo, incluso por eso nada más no grabé completa la lucha estelar, porque pude aprovechar un espacio que me dieron para platicar con él un minuto. Con los luceros no pude tomarme la foto porque luego lo sacaron, no se dio bien la rivalidad entre el Príncipe Soque. Lo que quería expresar, porque me la apagaron el micrófono, como a él le apagan en el consejo. Entonces, sí, hay un pequeño error por parte de la arena en su horario. Si hubieran iniciado en tiempo y forma, hubiera dado tiempo para eso y más. Pero ahora sí, dilo. No, pues es que se iba a aclarar una parte de que tú acabas de decir sobre uno de los desaciertos de la arena. Es el otro, igual que menciono, que voy a mencionar, y la verdad es que nunca lo he mencionado. Pero hubo muchos vuelos hacia afuera en todas sus luchas, y la verdad es que no había ninguna persona fuera de lo que hubiera sido público o los que somos por alguna manera ser prensa, que estuviera cerca de los luchadores y quitara a la gente. De hecho, a mí me tocó que un niño me cayera a los pies porque salía corriendo
porque llegaba el momento y no había quien avisara que ahí venía. O sea, volvemos a decir, la gente se emociona, la gente, y más en luchas donde, por ejemplo, una demencia que estaba peleando por acá, por allá, por acullá, o sea, sí, tú ya no sabes por dónde van a caer los madrazos y no estás al pendiente de uno, pero por acá atrás te pueden llegar. Entonces sí, llega el momento que te pierdes. De hecho, en el lado que estaba yo, a mí me tocó, van a volar, háganse un lado, quitar sillas, lo mismo que hacías tú, Vidal. O sea, la verdad sí, el staff anda perdido. Y lo mismo hice yo, que quité silla, estoy a recoger una maleta y esta de quién es. Entonces sí, ahí el staff anda un poquito perdido. Vi menos staff que otras veces, entonces pues, por eso no se me quitó nada de echar la mano ese día, pero sí, la arena tiene que ponerse las pilas por ese lado. Y en los puntos positivos, aquí lo menciona mi amigo Lucha Partes Chiapas, la lona y las luces de pocas tuercas. ¿Quieren que hable? No, la verdad es que... No. ¿No? Ah, bueno, pues entonces interrúmpame otra vez. La verdad es que... Sinceramente, los reflectores... Eres muy polémico. Muy, muy chingones. No, sí estuve. La lona no me gustó. La mentira, la verdad que la lona se ve muy, muy, muy chingona. El color, o sea, el negro, pues me recuerda a una cierta arena de por allá del DF, no voy a decir su nombre, pero igual esta lona ya se ve muy, muy, muy chingona. Aquí la verdad... Tepito. Oye, estoy diciendo que no es su nombre, coño. No, pero a lo mejor lo hicieron por tributo al antiguo dueño de la Santa Teresa. Y pero igual, la verdad otra cosa que mencionar que como... Y me gustó el hecho de que la lona haya sido negra y le haya metido las luces, porque si no le hubiera metido esas luces... No sé cómo se iba a hacer el contraste de la lucha con un más oscuro. Sí, con un solo, no, pero ahí igual ya está, ya se puede trabajar mejor en el cuadrilátero, ya no tiene esos huecos donde se tropezaban todo el mundo cada sábado, entonces un gran acierto por ahí de la arena, y por ahí dice saludos a Mr. Castro. Saludos Castro. Saludos a luchar contra el señor Lucero, y dice igual Castro, saludos carnales, y dice otra vez, pero la experiencia fue de él, ganar los luceros por ayuda de su papá, porque ellos solos no hubieran ganado, y qué bueno que lo menciona, porque al final, Cygnus no me decepciona. No reta nadie. Cygnus, sí. Dijo que quería un... Bueno, ¿a quién retó? Sí, a los luceros. Que quiere otro quite. Chale, yo pensé que iba a retar a don Lucero. No, sí, no sé con quién comenté que yo dije ahora falta que Cygnus reta a don Lucero. Y sí los retó porque andaban en la moto. Fue el reto de la noche, de hecho. Y como te digo, tenían el tiempo encima, fue así de... No, pero a Luceros Senior. No, a los Luceros chicos. En general. Quiere la revancha, pero con los... Pero me imagino que nada más le faltó decir así, no, pero no me traigan a su papá porque pega fuerte. No, algo así mencionó Cygnus, de que habían ganado gracias a su papá, pero que ellos sin su papá no son nada, ¿o? Y que quiere enfrentarlos a ellos nada más. Entonces, directamente Cygnus, a los tres. Sí, Cygnus no nos decepciona y sigue retando. Sigue retando. Y dice Lucha Partes que fue gracias a Padrino Films, la promotora de la secuela de Las Homies de Guanajuato. Pues esa información se la debo, mi estimado, porque la neta no sé nada de esa secuela. Es un documental que por ahí está grabando, y a mí me hubiera gustado, y lo voy a decir, la verdad, es un autogol para usted, porque cuando nos enteramos de ese cortometraje, sí fue en la época de que se le hizo la invitación para que estuviera aquí con nosotros, cuando estábamos en lo que fue Conexión Lucha Libre. Una de las conexiones que no se hizo fue con Chiapas, pero sí queríamos abarcar ese punto y pues todo lo que era Luchas Party. Sí, no, y esa de la película sí le debo la info, porque por la neta, como no me invitaron, entonces no sé qué decirle ni puedo decirle mucho por ese lado, pero sí sé que están filmando una película en la arena, tiene algo que ver con las momias de Guanajuato o algo así, entonces ahí en la página de la arena busquen. De hecho, es la venganza. La venganza de la película, donde se enfrenta Mil Máscaras, a ver si no me equivoco, Mil Máscaras, Santo y Extremo, y esa viene siendo la secuela, pero es un cortometraje donde, bueno, no voy a meterme más, porque ahí más o menos leí la sinopsis, y veo y sé por dónde va el trama, pero mejor espero a que salga y verlo y ya poder
pues yo creo que opinar ya No, mejor. pues quiere decir que nosotros decimos cuándo y que nos enlacen con el productor, sería lo chido, porque la neta sí, ese tema sí se lo debo porque lo desconozco totalmente y me gustaría hablar ciertamente en forma de eso, porque pues es darle promoción a alguien que está haciendo algo por la lucha. Dice Golden Boy, así es, enfrentar a ellos tres para que no se escondan debajo del pantalón de su papá. Te digo que sí lo dijeron, güey, y sí lo dijo Sigmund. Ah, bueno. Sí, sí lo Don dijeron. Golden, no lo había escuchado, pero ya le creo. Viniendo de usted, lo creo. De usted, usted Don Golden. De usted, Don Golden. Les quitaron el micrófono antes. Y Alexandra, preguntas algo, hermano, pero todavía vamos a eso. Ahorita que lleguemos, respondo tu pregunta. Cálmate, pero cálmate. Sí. Vamos a pasar por toda la luz. Sí, ya hablamos de la que no queríamos hablar. Y aquí vamos a la siguiente lucha, que fue... ¿Dónde se emocionó más? No, no. Más Vidal. Pero y Fullback Junior. La verdad que otra vez, buen acierto de la arena, buen acierto de haber dado la secuela de que viniera Rasputín otra vez a la arena Tabasco, ahora acompañado de, y por primera vez, mostrando ya sin cabellera Gatúbela, ahí no sé qué tipo de champú usa, le creció una cabellera rubia muy hermosa, que después fue retirada, claro, ¿va? ¿Eh? Sí, ahí igual el equipo de Fullback me gustó mucho la máscara, muy bonita. Claro. Antes que nada quiero pedir una disculpa por este letrero que se trayese ahí. Ya para cuando me vine a dar cuenta, ya estaba arriba de Facebook y de YouTube, y así se queda, pero no, ¿cómo está? No interrumpe mucho la lucha. Di la neta, mundo, es para que no nos roben el video. No, la neta sí se me fue. por ahí alguien preguntó, igual que quiero aclarar eso, alguien preguntó por qué no subo todas las luchas. Para empezar, es chamba de meterse a editar. Una. Dos, hay luchadores, y lo voy a decir con todas sus letras, que no, ni comparten ni reaccionan a sus videos. Entonces, la promoción es para ellos, no para mí. Si ellos no apoyan su material de trabajo, pues qué caso tiene invertir tiempo en algo que ellos no están apoyando. Normalmente, claro, la banda que apoya los videos son la lucha estelar y la semi. Así es. Y la gente de la tercera, en el caso cuando son carteles muy grandes. Entonces, fíjate, sí, por eso, pues esa es la razón por la que no subo todas las luchas, porque ya lo he hecho y la banda de esas luchas les da igual. Entonces, pues no, la neta no voy a perder un tiempo ahí si ellos no le van a dar ese crédito. Y es, y que sí, es real, o sea, de hecho, aquí todo lo que se hace en la página es bajo nuestros medios, lo que nos paga Mundo, pues los 4,000 varos semanales que nos da, pues sale de su bolsa. A mí me da 6,000. No sé, a ti. Bueno, es que porque a ti te da la cuota acumulada del INSEN, güey, también, o sea, ¿entiende? Ah, es lo que se siente ya. Me balconeaste, te la paso. No, entonces sí, la verdad es que ahí mis respetos para Fullback, como siempre, sorprendiendo con equipos innovadores, con una entrada innovadora. En la música yo la hice con tres canciones que junté. Lástima que el sonido falló, porque la neta quedó muy chida la rola. Igual el equipo se le rompió a Fullback, ya lo mandó a componer. Pero sí, es un luchador que siempre está invirtiendo en su imagen, siempre está haciendo ese equipo, siempre está innovando, y eso es un acierto totalmente para él. Y la gata salió como de la llorona, o sea, igual la gata siempre invirtiendo en su imagen, y pues qué decir de Rasputín, que se comió a la arena ese día. Sí, imagínate, fue muy bonito ver a la gata como la chica dorada, y al lado de acá no me acuerdo cómo se llaman esos cabrones, pero son del juego del calamar. Y pues no manches, que hablar de Rasputín, que la verdad es que me encantó. Yo no lo había visto a nadie. Hay una parte donde, y lo vuelvo a decir, y yo creo que lo he hecho como 5 o 6 veces y creo que lo seguiré contando. O sea, una parte donde empieza de un poste, pasa al siguiente poste, se brinca la mitad y hace un giro hacia dentro del ring, donde llevaba a Forastero de Chambelán,
jugando entre segunda y tercera. Yo no lo había visto, no sé si ustedes hayan visto a algún otro luchador, pero yo la verdad me quedé sorprendido con ese juego. La verdad es que tiene un buen juego de cuerdas este muchacho. Igual otra cosa que hay que decir de él, el merchant que maneja, lo maneja a un precio exageradamente accesible. Él tiene cosas desde 10 pesos hasta los 140. Él lo dijo en una entrevista. Ah, que lo 140 hace... fue el equipo que te compraste y fueron como... No, a él le regaló el antifaz pesadito. Tenía un peluche que estaba como... Ah, también le regaló el peluche. Le regaló el peluche. Ese creo que se lo quedó Teo. Pero sí, él tiene para repartir ahí, entonces es igual, habla muy bien para él, además de su calidad luchística, qué bueno que repitió. Un acierto para la arena sería traerlo constantemente, no cada fin de semana, pero sí al menos una vez cada 2 meses. Es una carta que no pueden dejar ir, y que deben de manejar al chavo y tenerlo lo más que se pueda aquí en la arena Tabasco, porque este muchacho va para las grandes. De hecho, sí, si te das cuenta, Mundo, fue muy bien acogido desde la primera vez que vino para el público. Les claro. Encanta la forma de luchar, y contestando a la pregunta de Vidal que hizo, eso que él hacía, si no mal recuerdo, lo hacía el ahora Gran Metallic de la WWE. Oh, ya. El juego de cuerdas. Bueno, es que yo no recuerdo. Venga, carnal, o sea, perdón. No, pero lo hacía cuando era Máscara Dorada aquí en México. Es que tampoco veo Consejo Mundial. Bueno, ¿qué te dedicas, pues, hermano? No, ahí igual Forastero se acopló muy bien a Fullback. No desentonaron en nada los dos. Fueron una buena dupla para enfrentar a estos dos exóticos. Yo creo que fue de las luchas más coreadas, al menos en un solo grito del público, entrando el nombre de Rasputín. Fíjate, también fue premiada. Fíjate, fue la segunda premiada de la noche, pero fíjate que te voy a decir algo, algún detalle por ahí, hubo una parte donde gritaban demencia y Fulva se enojó. Y Fulva se enojó, él es demencia, yo no soy, y en realidad el público estaba dividido. Desgraciadamente el público también, o sea, Rasputín se lo sabe ganar, y contestando lo que dijo hace rato Josmar, Rasputín, la verdad, cuando llegó la primera vez, él venía como un desconocido y se ganó al público. O sea, no es de que la gente llegó a verlo, sinceramente llegó gente que siempre llegaba. Ahorita ya lo conocen, ya es una persona que ya, o sea, tan solo, o sea, yo la primera vez, para mí, pues, no la había visto en vivo, pero ya había visto alguna que otro video pequeños de él. Si no recuerdo, creo que en Facebook hay unos pequeños videos, y había visto su manejo de cuerdas, sus vuelos. De hecho, ese vuelo espectacular que se tira hacia afuera con sus manos y pies hacia atrás, está muy, muy cabrón. O sea, habla de mucha confianza a su entrega, a su agilidad. Y dice por ahí nuestro amigo Chaparro, nos tiene una primicia, ya está contemplado para el aniversario de la Arena Naucalpan. Y no lo dudo, porque la verdad es que así como nos llegó aquí en Tabasco con el buen sabor de boca, así pasó allá en Naucalpan cuando se presentó. Y va a pasar lo mismo, porque sé que por ahí hay planes de que cruce el charco, y yo sé que va a pasar lo mismo del otro lado. ¿Por qué? Porque él se sabe ganar a la gente. O sea, es un luchador que desde que sube se empieza entregando a su personaje, al público, y no desentona en ningún momento. O sea, él es, desde que sale de vestidor hasta que se vuelve a meter, él es Rasputín. O sea, él no pierde la esencia. Tiene mucho carisma, la verdad. Y la verdad es un muchacho al que yo creo que hay que apoyar, hay que seguirlo. Búsquenlo en sus redes sociales como Rasputín. Sigan su carrera, aprovechen ahora que lo tenemos accesible, porque sé que este muchacho va a llegar al punto en el que va a tocar la cima, y va a ser un poco más difícil de verlo aquí en Tabasco. Igual la gata se vio exageradamente bien, no demeritó en nada, siguió un buen ritmo de lucha, y la verdad es que fue un luchononón,
premiado por el público, ya lo repetimos, fue la segunda lucha premiada de la noche, y creo que el público se quedó con un gran sabor de boca con esta lucha. Perdón, ya me apendejé en la lucha. Yo también me quedé viéndola. Bueno, esto sí fue un lucha no, esto te voy a ver si encuentro la parte en la que hace lo del juego de cuerdas, pero sí había momentos en los que yo pensaba que se iba a estampar con las lámparas. No, de hecho sí, agarra muchísima altura, agarra para volar. De hecho, cada que brincaba yo decía, a ver si no se lleva la lámpara, ahí creo que ese es el... Ahí está. Y sus respetos para él, es algo que no se ve y el público pues, fascinado con su trabajo. Sí, la verdad. Valió el boleto. Ojalá. Tengo que Josmar le pidió el teléfono, no sé por qué, a lo mejor quiere hacer una luchita a él, pero tengo entendido no es eso. Mundo me mandó a pedírselo. Y para la banda que nos está viendo, hay un antifaz que Rasputín nos dejó firmado para uno de ustedes, lo vamos a rifar próximamente, para que estén pendientes por ahí. Es uno de los premios que le habíamos prometido. El otro es algo como esto que tengo yo portando el día de hoy. Camisa de hashtag, traigo los chango morado. Traigo el chango morado, que por cierto, estamos rumbo al segundo aniversario y es una de las sorpresas que tengo más adelante porque yo nada más de hablarlo me emociono. Vamos a tener nuestro primer torneo nacional. Van a venir gente de fuera a enfrentarse contra los chavos de aquí de Tabasco, así que va a estar muy, muy chido. Así que igual hay una gorra de Mundo Lucha, entonces esténse pendientes por ahí para que participen por estos premios. Aquí está. Ajá, esa que trae yo. La luz. Póntela. Nunca la mostré. Te la voy a regalar. Pero... Ahí está. Tenemos envidia. La mía analizaba, no te preocupes. Esténse pendientes por ahí. Al final esta lucha se la lleva Rasputín y la Gata, si no mal recuerdo. Así es, se acoplaron muy bien y ganan ellos. Y ganan ellos. Otro luchador, hablando de Rasputín, es otro luchador que se queda como 20 o 15 minutos afuera atendiendo al público y pues ya de ahí se venía el plato fuerte, la lucha estelar con la que cerraba y ahí voy a dar como que una pausa, no sé, porque sí vi que había mucha gente que estaba muy inconforme con la lucha, pero no porque fuera mala, sino que porque ellos querían que no fuera tan extrema. Y desgraciadamente eso es lo que se vendió, eso es lo que decía el cartel. Aquí, vuelvo a decir, esto sí estaba anunciado como una lucha callejera. Y yo lo aclaré una semana antes para que la gente no se llevara la sorpresa. Una lucha callejera es, nos podemos ir hasta afuera, vale todo, no importa dónde sea, dónde nos peguemos, a final de cuentas yo te puedo rendir o te puedo poner las espaldas para cuenta de tres arriba del ring. Podemos darnos la vuelta por Tamuté, pero al final de cuentas vale lo que es arriba del ring. Ahí, antes de seguir con esta lucha, dice por ahí, Jade Méndez, yo quiero la gorra de Mundo Luchas, y Boomerang dice que él también la quiere. De hecho, en nuestros concursos pueden participar luchadores, referees, promotores. Normalmente yo no sé por qué los luchadores no participan, para mí mejor. Pero sí, no es... Yo soy conductor. Sí, tú sí ya chispaste. Pero no, sí, tú no puedes. Por ejemplo, Boomerang, si cuando se lancen las convocatorias puedes participar. Boomerang también es conductor, invitado. Entonces, que el próximo viernes va a estar con nosotros. Lo tendremos aquí. Mr. Castro. Y sí, y la neta, la dinámica está sencilla. Esta lucha ya nada más pude grabar la tercera caída, porque estaba yo sacando de unas palabras con Rasputín, digo que fue el problema que le di a la logística de la arena. Se los comió el tiempo. Pero profundo chononón, yo ahí tengo ciertas dudas con las modalidades, porque yo tengo una ideología de los 90, de las modalidades, pero sí estaba anunciada que iba a ser una lucha totalmente violenta. Es que para mí Super Libre es sin descalificación,
y sin referee. Y de ahí, por ejemplo, A ver, Super Rico. Pero es que esta era callejera. Esta era callejera. No, digo, la lucha callejera. Callejera, que yo vi en Triple A, que fue la primera vez que la vi, era cuando los vatos locos sacaban los tambos de basura y los Vipers sacaban los bates llenos de tachuelas, ¿sí? Y se daban con todo lo que se encontraban. Así pero es. En la Super Libre no se utilizaban objetos, hasta donde yo me quedé. Es y que ahí la lucha hardcore fue cuando empezaron a meter lámparas. Y efectivamente tienes mucha razón, Mundo. Desgraciadamente, dijeras tú no has ido a las reuniones donde hacen las reglas. En la Super Libre, efectivamente, vale todo, pero sin meter objetos. Efectivamente. Referee hay en ambas, al menos que la modalidad lo amerite, que por ejemplo un luchador diga, pero yo no quiero con sin referee, que la chingada soy otro, y esa viene siendo como que el último hombre en pie, la Iron Man, pero al final de cuentas tiene que haber un referee que levante la mano, o sea, sí, no, eso sí, pero ahí donde decía, desde mi punto de vista, en la Super Libre no debe haber objetos. Ahí dice que lo está marcando un hombre, todos lo escuchamos, Sí, ahí te va. Que ahorita que estabas comentando me está marcando para aclarar tu duda un compañero que igual sabe, pero fíjate que no, o sea, me lo dice molesto, pero en realidad, como dice Vidal, se pactó lucha callejera. Eso fue lo que nos vendieron. Sí, fue realmente no mintieron en el cartel. No. Y fue un acierto ponerla al final. Desgraciadamente ahí yo creo que la gente que no está de acuerdo con esta lucha porque la vendieron como callejera se pudo haber retirado. Así es. Y sal, yo vengo y me quedo con 7 luchas, muchas gracias, no me gusta la callejera, no soy fan de la callejera, pero la lucha era callejera, estaba pactada como callejera, y lo digo porque vi mucha gente molesta, vi muchos niños asustados, y sinceramente no culpo a la arena, no culpo a luchadores, ellos hicieron su trabajo, pues ahí pues prácticamente dieron lo que vendieron, la verdad, dieron lo que vendieron. Sí, fue una muy buena lucha. No hay excusa, no hay pretexto, aunque haya molestia de muchas personas, pero lo critiqué con la lucha Super Libre que hubo la otra vez, que estuvo pactada como Super Libre, hubo en la estelar, pero hubo piques de Super Libre en la tercera. De hecho, no, de hecho, para mí también fue Super Libre en la tercera, o sea, la especial. Y lo dije en su momento, lo dije en una publicación donde lo vi por ahí, y dije, hey, aquí no se trataba de comerse el plato de la estelar. La que era Super Libre era la estelar, no tenía por qué haber objetos en la tercera. Se debió haber descalificado en su momento. ¿Por qué? Porque eso fue. Y otra cosa que no mencionamos, que el que entró como sorpresa fue Cirujano del Ring. Se le hace la bienvenida, que para mí hubiera sido más chido que no hubieran salido juntos, que hubieran salido los integrantes de la maldición y hubieran dicho, y acá está mi refuerzo, un toquecito más chingón. Pero bueno, al final de cuentas, Cirujano del Ring es nuevo integrante de la maldición nórdica. Sí, y ahí lo que le falla otra vez a la maldición es que están fallando en su presentación, no están invirtiendo en su presentación. La esencia del noruego son los cuernos, es su chaleco de piel. Igual hubiera dejado a Cirujano del Ring a lo último y presentarlo como se debe, y que hubiera salido con un atuendo acorde a su nueva facción. Pero, y yo creo, y fíjate que el ejemplo está en la tercera lucha, donde entran los dos luceros y dejan al lucero señor al final y lo presentan como la sorpresa. Y eso que en esa lucha no había una lucha de sorpresa. Sí, entonces sí, ahí sí les regó un poco la presentación. Digo, no sé si les estaba ganando con todo el tiempo. Pero sí, eso debe ser el tiempo, se las comía. Los señores dieron la lucha que prometieron, la lucha que estaba anunciada en el cartel, se dieron con todo, les quedó chica la arena. Tanto que hasta acabaron en el techo de la misma.
y fue un buen vuelo del forajido y del Tiger Max, que se la rifaron y con del todo. Tiger Max. De hecho sí, son vuelos de esos donde uno lo hace para castigar al rival, pero creo que igual el que lo hace queda lastimado. En este caso forajido, forajido se lleva a Tiger Max, pero pues ambos terminaron lastimados. La verdad es que el impacto de que será 3 metros de altura, sí, sí es algo. No, es más. Yo considero que es más. Fueron como 4 metros lo que volaron. Un poquito más. Sí, estuvo, la verdad es que se la rifaron con todos estos chavos. Igual fue una lucha premiada por la gente. Es que le estoy quitando, es que le estoy dando lo que mide Halcón, que fue el amortigüe. Sí, lo valió en su totalidad. La gente la que esperaba esta lucha la disfrutó como debe ser. Qué bueno que le den la oportunidad al Cirujano del Ring en esta facción. Creo que es un luchador que ya se merecía, al igual que Tiger Max, protagonismo con alguien. Porque sobre todo que lo queríamos ver de rudo. Comentábamos mucho que pintaba muy bien para rudo Cirujano. Sí, y entonces sí, fue un acierto lo que hicieron por ahí, integrándolo al equipo de la maldición. Y pues ver qué más sigue para esta facción, a quiénes van a poner, con quiénes nos van a enfrentar. Entonces, sí, es bueno porque yo, por lo que estoy viendo, ahí acabó el pique. Ambas facciones se reconocieron. Psycho le dice que fue un super acierto de Noruego haber metido a Cirujano. De hecho, en redes circuló una foto donde ya la demencia nórdica estaba juntas celebrando su buena lucha que dieron. Y al final de cuentas yo creo que se ve lo que es la lucha. O sea, es un deporte, arriba nos rompemos todo, pero abajo pues al final de cuentas somos humanos y la podemos pasar, sí, chido. Se reconocen con todo. Sí, la verdad es que fue un luchón, ¿no? Un acierto por parte de la arena, fue un éxito total. Siento yo esta cartelera de la arena. Este es el momento en el que se tiran Forajido y Tiger Max. Entonces sí, se sacaron un 10 con esta función. Esperemos si mantengan ese ritmo y sí tienen que nada más arreglar su problema de horario y listo. Pues sí. Pues se la lleva la demencia. La lucha se la lleva la demencia. De hecho, eso es algo que la verdad no sé si es válido. Porque para mí eran arriba del ring. Al menos que la demencia que valen en todos lados la cuenta, que es otra modalidad. Ahí sí hizo lo que se quiere. Pero bueno, la verdad es que acuérdate que tú no vas a las conferencias que se hacen cada semana de los referees. Yo vuelvo a decir, no sé si ese conteo contaba meramente, porque al final de cuentas el que gana arriba es Psycho, o sea, venciendo contando a Cirujano. Ahí fue donde estuvo lo chido. Desde que dejaste de referiar, te dejaron de invitar a esa junta. A esas conferencias. No puedes, clandestinas. No puedes omitir tu opinión por ese lado. Madre rayos. Ya estuvo pactado. Y de la arena. Tienes que volver a inscribirte, No me dejaron. Fíjate que estuve haciendo campaña para que me invitaran a la arena a Tabasco a referiar y no me invitaron. Y muchas felicidades a la arena Tabasco por este primer aniversario. Fue un gran evento. Aniversario. Mucho éxito. Un 10, la verdad que fue un cartel de 5 estrellas. Sí quitaría unos detallitos, pero la verdad es que para mí. Fue un buen programa. Un 10 que se sacaron completamente. Fue un buen cartel. La verdad es que no fue malo. La verdad es que se. ¿Cómo diré? Lo que yo buscaba era lo que Boomerang. Dice que sí, yo también opino lo mismo que Boomerang, que se dedica a limpiar las cosas. Yo también lo opino. Y Mike Mendes excelente. También debe saber algo por ahí Mike Mendes. Entonces sí, yo creo que ahí su risita fue por lo que le dije, que yo no me meto con el ganado de alguien más. O sea, yo no me voy a meter con la Gatúbeda porque yo sé que la tiene apartada. Sí, enhorabuena para la arena, mucho éxito y vámonos de lleno con Prodigy. No, aguántame. La pregunta de la semana fue: ¿máscara icónica de la lucha más icónica de la lucha libre para ustedes cuál es?
Seth Jiménez, que faltó una lucha de máscaras o caballeros en el aniversario. Es que fíjate que ahí no entendí bien tu pregunta, Lo comentábamos, ¿verdad, Mundo? Sí, porque depende cómo se vea tu pregunta. O sea, claro, para mí la máscara más icónica o representativa de la lucha libre era la de Dr. Wagner. La de Dr. Wagner Jr. Ahora, si estamos hablando de una máscara... Y para mí... O sea, mira, si estamos hablando de icónica, icónica, pues para mí sería Mil Máscaras o Canek. Pero si hablamos de tradición, una máscara que represente, como decíamos, un mundo a la lucha libre mexicana, sería El Santo. Sí, yo creo que sí, concuerdo con ambos, pero yo creo que me voy por el lado de Josmar, y yo diría que tanto como, bueno, en una parte la de Dr. Wagner fue, hacía motivos de homenaje, de hecho creo que está entre las mejores 10, las más bonitas que de la lucha mexicana. Ya no hablemos de las de Santos, Blue Demon, pero para mí una lucha icónica, y yo creo que trascendió, no por medio de películas, sino por lucha libre, ya quitando al Santo y a Blue Demon y a Mil Máscaras, que la verdad el nombre no fue arriba del ring, sino por las películas. Yo creo que la máscara más icónica o que nos representa sería la de Canek, efectivamente. Así es. La más icónica es la del Santo Blue Demon. Ahora, si hablamos de vistosa y bonita, se puede decir cualquiera, pero sí puede ser Santo Blue Demon. Pero es que, creo que Canek y Mil Máscaras creo que serían la ahí, más. Ahí fue como que el paréntesis. Yo hablé de la lucha libre, hablando lucha libre, ring, porque volvemos a lo mismo, el Santos hizo una gran carrera, sí, pero la fama la hizo en sus películas. Blue Demon fue el mismo caso, le siguió los pasos, o sea, él hizo una buena carrera como luchador, pero cuando fue al cine, él fue el boom. En cambio, aquí el boom, la sureste, pues yo creo... No, él nos pregunta cuál sería la máscara más... Sí, claro. Sí, o sea, y es que yo me quedé en lo último, perdón, la del sureste. Fíjate que es que aquí sí hay varios, porque el sureste pues abarca mucho. Si te refieres a Tabasco, vuelvo a decir que la de Canek, y yo creo que sí, o sea, de hecho está entre las mejores 10. Fíjate que no concuerdo contigo, Mike, pero por Cadáver y las Ánimas, Ah, mira, son muy bonitas. El sureste serían los cadáveres y las ánimas. Sí, pero bueno, es que yo aquí yo creo que sería un conflicto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de máscaras bonitas, más solamente se están en la parte sur. Bueno, que de hecho es lo pero que... Pero él menciona del sureste. Es lo que él menciona del sureste. Porque la del Canek es a nivel mundial. Sí, pero del sureste. Pero aquí del sureste... La Dinastía Maldita y las Ánimas. Que de por hecho, cierto van a estar mañana jueves a las 8 de la noche, maldita. Los cadáveres. Ahorita qué bueno que lo mencionaron. Mañana van a estar los cadáveres aquí con nosotros. Y que nos digan y que nos respondan ellos, bueno, para ellos, cuál es la máscara más icónica. Es que yo creo que si hablamos de la máscara tabasqueña más icónica, sería la de los cadáveres. Por otro lado, la de Cané, no, Carrizo Negro, que ellos hecho, ya son otro... Y yo aquí tenía mi conflicto porque efectivamente la de Canek fue la que más trascendió, pero creo que la de Canek no fue ni siquiera fue al sureste, yo creo que fue más para el norte. Y es que sean los cadáveres. Sí, para mí que dice Jiménez que por trayectoria la de Canek. Entonces sí, volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que por trayectoria, porque fue el que más brilló en lo que es nivel mundial o república, sí sería Canek. Si hablamos del sureste, Canek no brilló para acá. Él fue de Tabasco para arriba. Para el mundo. Entraba mi conflicto, ¿por qué? Porque en Veracruz pues, es parte del sureste, pero yo los cadáveres y los ánimas para mí no me suenan. O sea, pero si te vas de Tabasco para más abajo, pues son estrellas. Entonces yo creo que sí vienen siendo los cadáveres la del sureste. Es que sí, mira, no es tan grande el conflicto, porque Canek realmente aquí en el sureste no hizo carrera, casi no luchó. El toreo para arriba, o sea, cuando así él hizo es,
O sea, y ahí se acaba la discusión. O sea, Canet es la más icónica globalmente, pero del sureste son los cadáveres. Y las ánimas. Sí, las ánimas están pesadísimas en Mérida. Bro. En Mérida. Canet, nada más que es lo que he dicho y siempre voy a decir, son luchadores que no están reconocidos, que están infravalorados, creo, así se dice. Entonces, no se les ha dado el reconocimiento que se merecen. Pregunta Boomerang que la del Skeletor. La del Skeletor creo que no es de las más icónicas porque nos la chingaron. Entonces, todos sabemos que se la robó un famoso por ahí. Claro, se la robó un famoso por ahí. Entonces, así es. No puede ser que de hecho tenemos al Skeletor para el siguiente jueves. Y es donde vamos a platicar por fin de eso. Entonces, jueves 4, los cadáveres van a estar presentes. Jueves 11 va a estar presente. Oye, yo nada más quiero que Josmar mañana no vaya a estar llorando en el reencuentro con sus amigos de la infancia. Nada que ver. Vamos. Pero va a tener un gusto volver a ver a esos personajes. De una vez, te dije como lucha de Prodels. Para empezar, aquí por allá andaban estos chavos, Tormento, ahora Cadete del Inar, perdón, Cadete del Espacio, no, Cadete del Aire. Cadete del Aire, sí, sí. Okay, los niños héroes, vamos a dejarlo así. Para enfrentarse a un compañero, ex compañero, no sé qué sea, Boomerang, yo creo que fue una lucha a lo que ellos nos tienen acostumbrado, una lucha movida, una lucha con mucho lance, una lucha con mucho juego de piernas, tijeras en general. ¿Tú cómo la viste, Josmar? ¿Llegaste? Sí, vas, sí llegaste. Sí, ¿cómo no? Fin de semana movidito de lucha libre. No, fue, la verdad fue una lucha muy rápida, fue una lucha muy buena, tuvieron buenos lances los dos. Su mayoría de la lucha fue en el centro del cuadrilátero, como debe ser la primera lucha. Boomerang, lo estoy viendo cada vez mejor. La verdad que sí. Y digo y lo repito y lo digo. Estando yo más presente. Ese muchacho tienen que moverlo más. Tiene mucho talento, mucho talento. Tienen que soltarlo en todas las promotoras. Porque necesita moverse más. Los tres, esa generación tiene muchísimo talento. Y ellos es lo que les va a servir estarse fogueando continuamente. Y en esta función no demeritaron, la verdad es que hicieron un gran trabajo, sorprendieron como siempre y demostraron la calidad que traen cada uno de ellos. Boomerang estrenó equipo, se veía muy bien, la verdad. Es que tú lo ves con ojos de amor, hijo. No, Mundo está conmigo, la verdad lucha. Sí, no, la verdad Boomerang es que lucha muy bien, muy bien. No, la verdad es que no voy a desmeritar el trabajo de ninguno de los dos. La verdad es que ellos son el futuro de este deporte, somos de los que posiblemente vamos a estar hablando dentro de unos años, si seguimos con esto, y ya no hablando de las primeras luchas, sino de las estelares. Eso es de ley, y van por buen camino. La verdad es que esta lucha, lo vuelvo a decir, ellos nos tienen acostumbrado a una lucha muy rápida, y los que ya sabemos de ellos, eso es lo que esperábamos, y eso es lo que nos dieron. Y esta primera lucha se la lleva Boomerang. Vuelve y van al 2 al hilo, viejo, Y va por la tercera. Dios mío. Dicen por aquí que tenía rato que no veía una primera lucha tan entretenida. Los dos se vieron bien, la verdad es que sí, fue un luchononón el que se aventaron estos muchachos. Fieles al estilo que se da en Prodels, que es una lucha más clásica. Ellos se adaptaron a esta promotora y la verdad es que dieron un luchononón. Que valió mucho la pena. Y la verdad que, por cierto, voy a mencionar ahí, buen acierto el de Prodens, esperemos que vuelva a repetir por ahí, regresar a Mr. Castro a referiar. La verdad es que es un referee polémico, pero al muy final querido, de cuentas, muy odiado. Pero al final de cuentas hace buen trabajo, sinceramente hay que reconocer, a pesar de que sea muy polémico, hace muy 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 buen trabajo arriba del ring. Sí, tiene mucha volver a verlo. Además de que creo que ahí es hora de empezar a impulsar a los nuevos referees, entre comillas, Mr. Castro, que es nuevo, pero ya está recorrido.
ya pasa aceite, y al Chompiras, que son los dos elementos que están impulsando, porque querramos o no, ya Crispín y el Charro, ellos lo han dicho, van de salida. Entonces es hora de impulsar a esta nueva generación de referees. Y dice Mr. Castro que sí, esos chavos necesitan apoyo, y es la verdad, Alexander, esos hasta los ojos le brillan por tía Boomerang. Dice Boomerang, está enamorado de mí, dice Boomerang. Ahí está tu apoderado. Ya te voy a seguir apoyando, Boomerang. Ya te voy a seguir apoyando. Ya sabemos que ya le pagaste otro equipo. Sí, entonces ahí mis respetos para estos dos chavos, sigan sus carreras, apóyennos, síganos en sus redes sociales, asistan a sus luchas, y empiecenlos a impulsar porque lo merecen. Y en general, o sea, de hecho, en general apoyen la lucha libre, pero pues sí hay que ponerle su like a los chavos. La verdad es que estuvo muy buena la lucha, y pues esa se la lleva a Boomerang, van dos al hilo. La verdad es que esperemos que Tormento tenga la chance de sacarse la espinita. La espinita, las dos espinitas. Porque la verdad es que en los dos mano a mano que se han dado, ha ganado Boomerang. Ya no hablemos de amenaza, ya no hablemos de... Bueno, no, de hecho es que nada más fue la triple amenaza y un mano a mano, y este es el segundo mano a mano donde ellos se han enfrentado. Porque... Sí, no. No, es cierto, y hubo una donde... Ah, madre, ¿quién ganó? En la otra acompañado ganó Tormento, creo. Ganó Tormento, yo iba acompañado de Daniel. No. En la de A Beneficio. Ah, ok, sí. Destello salió con Lucero y Boomerang y Tormento salieron acompañados de Danger y Black Thunder. Ahí fue un lucho no por parte de ellos. De Boomerang. De ellos dos, qué bueno que los estén apoyando. Qué bueno que los esté apoyando también Prodels, y insisto, hay que ver estos jóvenes, hay que apoyarlos y pues para adelante. Ahí felicidades para los dos, y de ahí nos brincamos para la segunda lucha, que fue un gustazo ver a Vegeta y al Ángel Infernal. Estos vienen con todo, pareciera que los años no pasan por ellos, y la verdad es que el público se metió con ellos también. Les entregó. Y se metió con más que nada con el Ángel Infernal, regresándole un poco de lo que él hizo, que se metió con el público. La verdad es que muy, muy buen el trabajo. Muy buen el trabajo la que hizo Ángel Infernal, y pues no desmeritar tampoco a Vegeta y los otros luchadores que andaban ahí de la categoría. Pues fue una lucha movida. Hubo piques ahí entre Krusty y Danger. Ya se traen algo ahí ellos. Y yo creo que sí tiene que haber un mano a mano entre ellos. Ya lo están pidiendo a gritos. Traen una espinita ahí que se quieren sacar. Y pues Furia Azteca luchando contra el campeón actual de peso welter, Alas de Fuego. Fuego. Y la verdad es que... El campeón de peso welter que no llevó su campeonato. No lo quería decir. Las cosas como son, chavo. Yo no entiendo por qué dicen que yo soy el polémico cuando tú tiras más tierra que yo, mundo. No, sí, que yo no tiré ninguna tierra. ¿Tú viste el campeonato, Yosma? No, nunca lo vi, lo comentamos. A ver, por aquí, alguien más de que nos está leyendo, que fue esa lucha. ¿Alguien vio el campeonato de ese día? Entonces, discúlpeme, pero no es polémica, es la verdad. Bueno, es que sí, no. Hay que lucirlo con orgullo. Un campeón tiene que presumir el campeonato con orgullo, y pues ya estamos diciendo que ya es hora de que tenga su primer defensa. Me están apoyando, Alexander tampoco lo vio. ¿Tampoco lo vio? Es que no pisa la otra función donde él lo ganó. El campeonato, para tenerlo empolvado y agarrando moho, ya hay como 5 o 6 en el estado. Así es. Y si le van a sumar pues qué triste, güey. Y se viene otro, ¿no? Ajá, entonces sí, si el campeonato es para lucirlo, para que salga el champion, diría ese día que le gritaba Krusty. Krusty, el champion de champions. El champion sin campeonato, está duro, está triste. Dice Boomerang que es que ya lo empeñó, pues probablemente. Hay que irlo a sacar de la casa de empeño.
Entonces, sí, Grande prenda Mec. Sí, por ahí fue un desacierto por parte del Champion. Pero pues. Y pues la verdad que fue un gusto verlos. Fue un gusto ver a esta categoría peso welter. Ya Furia Azteca, por lo que tengo entendido, ya no debería estar ahí. Ya no. Ya deberían de brincarlo a luchar contra. Y es algo que Prodes ha hecho, o sea. Ponerlo con gente ya los pesos, están manejando muy bien los pesos, al menos esta categoría welter está cuidando muy bien, entonces esperemos que ya Furia Azteca brinque a otras luchas y deje la división de peso welter como tal. Que de hecho ya vamos a hablar de eso, porque sí los va a brincar. Esta fue una lucha muy movida, muy buena, me gustó porque la gente, aunque fue poquito el público, la gente estuvo entretenida, estuvo metida en las luchas. Creo que eso es lo que le da el valor a la función, de saber si fue un éxito o no. Para mí fue un éxito la función. Sobre todas las luchas la gente se metió. Y en esta al final se lo lleva a Alas de Fuego, Vegeta y Krusty. Así es. Entonces veremos qué sigue con Prodels. Veremos qué va a suceder con el campeonato de peso welter de Full Vision Prodels. Esperemos y si lo empiecen a mover y que pues ya no lo dejen guardado en su casita. Claro. Aunque sé que lo saquen. Y viene la lucha denominada por nosotros. No queremos que Forastero sea campeón peso medio, donde estaban involucrados Thunderman Jr., estaba Pirata del Caribe con Piratita, que la verdad es que yo lo vi como con ganas de quererse quedar con el campeonato él. Forastero y pues Birdman, que al final de cuentas fue el que salió con la mano en alto y se convierte en el primer finalista. Fue una lucha, al menos a mi forma de vista, fue una lucha de cuatro, de uno, uno contra uno contra uno contra uno. La verdad es que no hubo alianzas. En un momento podíamos ver a un Thunderman pegado con Birdman, con Forastero, y al igual con Birdman, pero no hubo una alianza que se dijera, vamos. De hecho, la alianza más fuerte que se pudo haber visto ahí era la de Birdman y Thunderman, que terminan peleándose. ¿Por qué? Porque ambos querían ser los representantes, el primer clasificado a la final. Sí, ahí antes le dice Boomerang que su señor padre se vio espectacular y siempre dando de qué hablar, y como no con unos grandes luchadores como Vegeta y Ángel Infernal. Ahí a tu padre lo que le mató fue el sonido, porque le echaron a perder su presentación y se lo dije en su cara. Te echaron a perder tu entrada porque no lo presentaron como se debía. Y me faltó eso de Krusty. Y hablando de esta lucha, sí, fue una lucha denominada no queremos que Forastero gane el campeonato. Y se vio lo chido fue que se puso al tú por tú con estos maestros. No se rajó, él dijo que estaba preparado, se vio preparado. Fue una lucha totalmente casi a ras de lona. Yo pensé igual que iba a ver que si en las alianzas, pero no. Respetaron estos grandes gladiadores las cuatro esquinas. Y como siempre, un gusto ver luchar a estos maestros. ¿Cómo viste sí, la verdad que sí. ¿Cómo viste a Birdman? Birdman, que ya tenía rato que no había luchado. Como no, se acababa de luchar ahora contra el Huracán. ¿Con cuándo? Ah, sí, cierto. El Ángel Expreso. Sí, no, la verdad es que hablar de Birdman, hablar de Pirata del Caribe, hablar de Thunderman, especialmente de ellos tres, si tú vas al gimnasio en las tardes, a los tres los vas a ver levantando fierro, haciendo ejercicio y entrenando. Son señores que están preparados, tienen buena condición física, traen un buen físico. A pesar de que la gente diga lo que quiera decir, traen un buen físico, están pegados en las pesas en el gimnasio, y como siempre es un lujo verlos luchar. Qué bueno que Prodel siga manteniendo esta presencia, parte, presencia de tener sobre todo estos señores vigentes. Claro, sí, como debe ser, no tenerlos en el olvido como los tuvieron varios años. Entonces qué chido que se haga esto. Yo pensé que iba a ganar Forastero, era mi gallo para este tiro. La tenía difícil. Sí, la tenía muy difícil, pero hubiera estado... Que si hubiera estado un poquito más pareja, sí, yo creo que sí, era como que para Forastero.
O sea, la queríamos que fuera cero. Pero fíjate que hubo un momento en que yo quería que llegara Piratita. ¿Por qué? Porque yo lo veía como que él veía a uno con espaldas planas y de volada llegaba a cubrirlo. No le importaba a los demás, lo que había a su alrededor. Él llegaba y dije, a ver en qué momento se descuidan y este cabroncito se vuelve el retador. Sí, no, la verdad es que sí, ahí fue un acierto del Pirata del Caribe llevar a su medio. Igual por un momento yo pensé que la ganaba, pero al final creo que, si no me equivoco, Birman fue más Birman fue el ganador de todos y se lleva esta lucha. Un luchononón por parte de estos elementos. Ojalá y vengan más cosas con ellos, que hasta donde sé sí. Hay muchas rivalidades pendientes. Y en esta función, si no recuerdo, bueno, en esta buena que sigue, se da a conocer que Thunderman deja la Thundermanía. De hecho, al final de la lucha es donde a nosotros se nos informa, se da atrás de escena de que él deja la Thundermanía. Y después lo hace público en la siguiente lucha, entonces quedan vacantes los campeonatos de tercia, al final son de pro de los campeonatos, y al no estar la Thundermanía... Y yo creo que ahí va el punto, porque hay un conflicto por ahí, y yo creo que los campeonatos de trío los tiene que defender el trío. Al Thunderman Junior dejar la tercia, ya no tienen por qué ser campeones. Entonces deberían ser retirados, que es el caso de lo que hace Prodens. O sea, si ya no existe el tal tercia, pues regresame los campeonatos y sigue con tu carrera solista y pues la Thundermanía. Que Dios te bendiga. Sí, entonces sí. Ahí para que de hecho, el promotor hace la invitación en general para todas las tercias que lo quieran. Que quieran no participar. No te comas el pollo de más adelante. No, pero sí, él hace la... Bueno, hay tres tercias ya confirmadas hasta el día de hoy, que en la siguiente lucha hace la invitación a las dos tercias que y ya pasa la siguiente lucha, si ya la brincó. Ya se brincaron a la siguiente lucha. Ya. Esa lucha se la llevó... En la siguiente lucha fue una de tercias de los consagrados contra el Sky Team. Fue una lucha, la verdad, es que yo vuelvo a decir, yo pensé que en algún momento el Sky Team se iba a hacer que entrara en su juego los consagrados, pero no, en realidad es que ellos fueron a jugar en territorio contrario, como ellos lo habían dicho que iban a hacer. O sea, ellos se plantaron de pies a la lona y estuvieron haciendo lo suyo. Pues qué detallazo lo del cerillito, ¿no? Le estaba jalando la cabellera. Sí, por ahí sabemos que esta lucha se iba a tornar más clásica, más recia, no tan voladora como está acostumbrado el Sky Team. Igual mencionar que qué bonito el equipo que sacaron los consagrados ese día. Ah, yo pensé que el Sky Team, digo, otro que... No, no, los consagrados. La máscara que tenía Pulva, el equipo, esos azules se veían, es como un azul clarito que traían, se veía muy bien. Tirándola blanco, mira, ¿eh? Sí, la verdad es que fue un gran acierto, otra de las tercias que invierte en su imagen, y eso es chido verlo. Cómo se van acoplando, y aquí es donde ya se da el anuncio de que queda vacante el campeonato de tercias, y que... Pero hablemos del por qué. El equipo Sky Team gana de una manera muy polémica, los consagrados le retiran sus máscaras y son descalificados, de esa manera el Sky Team gana. Se hacen de dimes y diretes, donde el Sky Team no está conforme con su victoria, porque pues al final de cuentas pues no es la manera de la que querían derrotar a uno de sus maestros y pues los otros dos consagrados que andaban ahí acompañando a Fulbat, y los retan a una revancha, donde ya llega y interviene Víctor y le dice, a ver, ustedes quieren una revancha, pues yo tengo los campeonatos vacantes,
voy a hacer una eliminatoria y ustedes dos están invitados a que participen en esa eliminatoria, lo cual los aquí las dos tercias aceptan el reto. No sabemos si se van a topar en el torneo, pero de que están invitados y aceptaron la invitación, lo están. Sí, aquí al final los consagrados le quitan la máscara a los del Sky Team. Cygnus no nos vuelve deja a retar mal y vuelve a retar a los consagrados. Y se estaba pactando una lucha y es donde interviene la promotora Prodels, anuncia que queda vacante el cinturón de tercias, le dice a ambas facciones, están invitados, le entran, ambos dicen que sí. Entonces, esta lucha va a ser el 5 de diciembre, donde ya están confirmados los bucaneros, los consagrados y el Sky Team, y queda abierta la invitación, dijo Víctor, para el tercero o para la demencia. O alguna otra que quiera integrarse. O otra que quiera integrarse, pero inicialmente el boleto es para los luceros o para la demencia. Así es. Si ellos no quieren, alguien más puede decir. Alguien más puede brincar. Bueno, y me regreso a la lucha de la eliminatoria. La lucha de Birman ya está arriba. Igual la declaración de Thunderman que deja la Thundermanía y los motivos. Ahí da los motivos de por qué la deja. Y ya después vendría esta parte, que es la lucha. Sí, ya está. De hecho, estas luchas ya se van a empezar a subir. Ya están programadas, se van a subir mañana. Las que faltan, y sí, fue, insisto, un gran cartel por parte de Prodels. Por aquí veo que el Sky Team trae porra y aquí me están pidiendo un paro. ¿Dónde está? ¿No fue por acá? Que sigan el grupo de fans de los Sky Team. Entonces, este es el grupo para que lo sigan. Al que hizo el grupo, te recomiendo que pongas unas reglas de ahí únicamente traer cosas del Sky Team o algo así. Yo ya me uní al grupo, entonces para que por ahí pongas tu regla, para que pues no publiquen otra cosa si solo te quieres dedicar a promoverlos, al puro Sky Team. Pero sí, únanse a este grupo. Y también los que están adentro del grupo no sean canijos, o sea, es el grupo de Sky Team, no vayan a poner una foto de los consagrados o de la demencia. Sí, algo así. Entonces sí, qué bueno que hagas esto. Qué chido que quieras promover a tu facción favorita. A toda la banda, únanse, apoyen este proyecto de aquí de nuestro amigo Alexander, que creo que él es el creador del grupo. Así es, sí, Alexander, bueno, para que lo sigan. Gracias por la invitación. Qué chingón que haya. Porque haya gente que se mete igual a apoyar, pero que esto al final de cuentas viene siendo como un club de fans, o sea, es una página, pero pues algo así, ¿no? Donde solamente van a hablar de ellos. Sí. Por cierto, si no me equivoco, creo que ya está adentro Cygnus y Golden Boy adentro del grupo, así que es muy chingón que ya los miembros del Sky Team estén adentro y directamente vayan a ver lo que la gente vaya subiendo sobre ellos. Sí, además vi que mucha gente fue a esta función a verlos a ellos especialmente. Están jalando gente, para quienes no los conozcan, ya son jóvenes viejos, conocidos. En su momento cada uno hizo cosas enormes, y ahora los tres juntos, y con Cygnus retando a todo el mundo, pues creo que vienen cosas chidas para el Sky Team. Claro. No los pierdan. Que se cuiden ahí en el grupo, no vayan a hacer que pongan otra cosa y los retos signos. Sí, recuerden que ahorita no anda viendo quién se la debe, sino quién se la paga el signo. Entonces sí, fue un luchador. Saludos, amigos signos. Ya no te enojes, porque ya la foto me dio esta cosa a salir, porque de subirla, porque sales con una cara de enojado. En cambio, cuando le tomaste una foto con Mundo, se te ve hasta brillas. Se le ve la alegría en sus ojos. Sí. Muy risueño. Sí, yo me quedé, qué onda, cuando te tomas una foto con tu crush o algo así por el estilo. Sí, le hice la noche a Cygnus ese día. Y en esta se la llevan el Sky Team por descalificación. Así es. Entonces, el 5 de diciembre se van a ver estas tercias por el campeonato. Ese día hay nuevos campeones de tercia, entonces, para que estén pendientes por ahí de las funciones de Prodels,
apóyenla, asistan a las funciones, insisto, asistan a las dos. Vale mucho la pena el talento, son funciones totalmente diferentes. Entonces, no pueden decir que van a ver lo mismo, porque no, cada uno tiene su esencia y su estilo. Y algo que me está gustando, es que la gente que lucha en Arena Tabasco no viene a luchar contra gente de la Arena Tabasco, viene a luchar contra gente que ya es de Casa Proden. Se viene a foguear de alguna otra manera, como en este caso. En este caso sabemos que los consagrados son más de Proden que de la Arena. Y vienen y se foguean con ellos. Y igual cuando hemos visto otros luchadores que vienen de allá, vienen y se foguean. Por ejemplo, de ser que en su momento que era un luchador que luchaba mucho en la Arena, llegó y fue integrante de lo que son los bucaneros. Así es. Entonces, pues eso me gusta, la verdad me gusta demasiado que no los pongan contra ellos mismos, sino contra gente que ya son de Casa Prodes. Aquí preguntan, yéndonos a lo que sigue, ¿quién creen que gane la lucha cabellera contra cabellera entre Capitán Furia y el Magnífico? La verdad es que mi sangre gringa dice que va a ganar Furia. No, yo en esa lucha le voy al Magnífico. Y entrando a la lucha estelar... Gana el Capitán. Gana el Capitán. Y entrando a la lucha estelar, Capitán Furia contra Magnífico en Super Libre. Capitán Furia llegó con todo, la gente se metió con él a más no poder. La verdad es que se echó. Todavía me duele el hombro, todavía me duele el hombro de la señora que yo tenía atrás, evitando que se metiera con Capitán Furia, porque le estaba pegando a Magnífico. Y no lo hice por defender a Capitán Furia, claro, pero ellos traen una adrenalina y por favor, la gente que va a la lucha, por favor, no se metan a agredir físicamente a luchadores, porque luchadores están con la adrenalina en alta y se pueden voltear o hacer un movimiento en el que puedan salir afectados el aficionado. Y ya no sería culpa del luchador, sino de ti mismo. Sí, no, aquí dice Alexander que él le va al Magnífico, y Víctor dice que el Capi es un luchadorazo, pero la sangre llama y que él le va al Magnífico. Y dice Boomerang, ahí se ve Vidal, ahora es Recogebatas. Y Estela Pereira, ya sigo la página de los Sky Team. Sí, la verdad es que a toda la banda, no se metan con los luchadores físicamente, ellos están haciendo su chamba. El magnífico Capitán Furia hizo lo que tenía que hacer ese día, se echó encima a la arena completa, todo mundo lo odiaba, le gritaban cuanta cosa y media. O sea, había una señora que estaba que no se la tragaba ni el sol. Entonces sí, sí, la verdad fue una muy buena lucha esta, lo que se esperaba por parte de estos dos elementos, y en esta ocasión vi muy superior al Capitán Furia. No sé, Josmar, ¿cómo lo vio desde el otro lado? No manches, la verdad que sí, o sea, estaba pero sumergidísimo en su papel el Capitán. Como dice Vidal, lo odiaron, lo repudiaron, yo igual por mi lado estaba aguantando una señora que le quitó el refresco al Capitán y se molestó, lo quería comer, se lo quería comer, pero la verdad ya no caben en el ring. Me tocó ese caso verlo de lejitos, pero le hubiera salido más barato darle la silla que así es. El refresco. Sí, pero mira, volvemos a repetir lo mismo, porque yo le dije a la señora, se lo dije 3 veces, vienen para acá, por favor, párese. Y pues pensó que no le iba a hacer nada, y sabiendo que el Capitán se acelera, se le quitó el refresco. Entonces sí, fue un lucho normal. Pero además, igual, no sé si ese, ahí nos estén viendo, pero pues igual también hay que ser entendible, ella era fan de Magnífico y no le debe reclamar a este Capitán de que le ha quitado el refresco para dárselo al Magnífico, porque al final de cuentas notó que el Magnífico estaba agotado y tenía sed. Efectivamente. Lo estaba hidratando. Realmente nuestro Capi es muy brusco para dar las cosas. Dice Ed Jiménez que él cree que el Capitán se va a llevar la cabellera del Magnífico, y Boomerang dice que él le va a su profesor el Magnífico. Sí, sin duda, la verdad es que el nivel ya luchístico, hablando más técnicamente, que traen el Capi y el Magnífico es excelente.
traen una muy buena condición física, andan muy ágiles, y sí se vieron, la verdad es que se vieron muy bien en esta lucha, a pesar de que el Capitán Fuerte se vio superior en esta ocasión al Magnífico. Ahora sí lo arrastró por toda la cancha. La verdad es que sí, la verdad que se vio muy superior, pero yo creo que va a ser muy, 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 muy bueno el desenlace, sea quien gane, sea que el que pierda, va a haber, si gana el Magnífico, veo que la gente va a estar muy contenta por el resultado, pero si llega a perder, yo creo que, no sé, pero se me viene a la mente una lucha que tú me platicaste, Josmar, cuando el señor Cadáver pierde la máscara, y yo siento que va a haber mucha gente triste si el Magnífico llega a perder. Sí, la verdad, y ahora sí, Brothers lo promete, 5 de diciembre. De hecho, obligó a Gran Furia a que cancelara su gira que tenía por Estados Unidos. Se me hace muy mal la onda de Brothers por ese lado. Pero esperemos que le paguen en dólares como lo pidió, ¿eh? Claro. Sí, ahí va a ser una lucha. Que Brothers no se preocupa por la cartera, él si lo tiene que sacar, lo saca, como lo dijo el señor Víctor. Entonces yo creo que su pago va a ser bien, bien dado a Capitán Furia. Sí, ahí el Capi exige un pago en dólares porque le interrumpieron su gira. Entonces, sin duda va a ser un luchononón. Brothers lo prometió. Cabellera contra cabellera, Capitán Furia contra Magnífico, se va a dar esta lucha, ya es un hecho, el 5 de diciembre es la fecha, entonces vamos a ver culminado una rivalidad ya de años, porque claro. Si ya, ellos ya tienen tiempo. Qué chingón se ve ese logo ahí, va. La verdad es que se ve muy bonito. Sí. Ahí viene luego cómo se para como embarazada, ¿lo viste? Sí. ¿Verdad que lo es? Ya no me acuerdo. Después me doy. Entonces, ahí. Alguien le gritaba, ve la pieza. Alguien le gritaba ahí que tenía panza parasitera, dicen. ¿Sabes qué me dio risa? Que el chilaquil corrió por toda la arena, tratando de agarrar las sillas, tratando de frenar al Capitán Furia. Y la verdad es que, insisto, fue una lucha muy, muy, muy buena. Ahí, un error que tuvo Prodels. Eso sí lo quiero decir, es que les faltaba publicidad, se confiaron muchísimo en las redes sociales y creo que por eso fue la baja presencia, del público, la poca presencia del público. Solo se enfocaron a redes sociales, entonces hay un jalón de oreja para la promotora, tienen que promover sus luchas a como ellos están acostumbrados. Ahí voy a parar sí, a huevo, ahí voy. Sí, la verdad es que este evento yo siento que es para que hubiera asistido más gente, valía la pena totalmente. La gente que estuvo se divirtió y se la pasó increíble. Entonces sí te digo, por ahí Brothers necesitan pues hacer algo, mayor publicidad, como decir, sí, ya claro. No se confíen para la próxima del 14. Y también algo que mencionar, ellos empezaron, que es otra cosa que me gustó, ellos empezaron a las 6. Habían hecho el cambio de horario a las 5, pero pues no se dio buena difusión. Entonces, tomando en cuenta que la función estaba programada a las 5:30 originalmente, ellos comienzan a las 6. Y lo que me encantó es que lucha tras lucha. Ya a las no hubo 8, mucho, no mucho, mucho pérdida de tiempo. Sí, ya a las 8:30 creo, ya estaba listo. Y qué chido, porque terminó temprano, la gente se fue temprano a su casa. Otro problema que tuvo Prodels ese día fue con el sonido. Ese cabrón no puso música en toda la bendita función. Esperó el momento en el que estaban haciéndose las dos entrevistas, ¿no? Que estábamos nosotros con Dunderman. Y sí, mis discípulos de TVT estaban con la promotora Luisa. Y justo en ese momento ese cabrón puso la música, bro. Estuvo callado toda la bendita función, bro.
Y en el momento en el que yo que estaban entrevistando, mocos la música, todo lo que da, güey. Entonces, ahí sí, para que porfa la persona que apoye con el sonido, si va gratis, pues le digan, oye, hermano, si me vas a echar la mano, échala bien, güey, ¿no? De compa, güey. Y que le expliquen de hecho, cómo está la situación. ¿Te acuerdas, mundo, que pensamos que no servía la bocina? Sí, sí, porque sí, la neta ponía la música cuando quería, y si cobra, pues sí, oye, padre, la cuestión está así, si ves que van a entrevistar, pues paro, bájale un poquito, si no es mucho. Pero sí, esos fueron los desaciertos en esta función de Prodels, pero la verdad es que las luchas estuvieron de 5 estrellas todas. Así es, así es. Y pues la verdad es que fue un fin de semana muy lleno de lucha libre. No creo que haya yo que tenga que yo que decir que hubo una lucha mal, una función mala, porque la verdad es que ambas en lo que están especializados dieron un buen espectáculo. Yo no creo que ambas se merecen decir que fueron buenos carteles y fueron buenas luchas. Sí, fue un luchononón, las dos funciones fueron excelentes, apoyan a la lucha libre tabasqueña, asisten a las dos funciones. Igual, algo que quiero mencionar bueno, al final el Capitán Furia se lleva esta lucha, si no me equivoco, o el Magnífico, ¿quién gana? El Capitán. Capitán Furia, dos al hilo. No, dos al hilo se la lleva, sí. Capitán Furia, dos al hilo. Dos al hilo, Capitán Furia. Sí, Capitán Furia gana esta lucha. ¿Dónde estaba el mundo? No, es que no me acordaba, porque eso, la neta, es que estaba grabando, ¿no? Y no, eso lo vamos a grabar. Pero sí, fue un luchononón. Y te digo, algo que quiero mencionar de Prodels, voy a ver si logro encontrar la parte que quería mencionar. De lo que me gusta que están haciendo es el reconocimiento a los luchadores de antaño. En esta ocasión le tocó el turno al señor Lacandón. Se me olvidó. Dilo. No, sí fue un acierto. Sí, reconocimiento. Qué chido para ellos que hagan esto. Aquí un reconocimiento al señor Lacandón. Miren, por aquí sale mi logo, ¿eh? Aquí te veo. Agrándalo, agrándalo. Es la de Facebook, pero sí, qué chido que hagan esto. Espero lo sigan haciendo. Estos señores merecen este reconocimiento y el señor Lacandón andaba feliz y pues ya veré próximamente cómo entrevistarlo. Sí, mi hermano, dale. Pues bueno, pues ya vamos a continuar. Pues continuamos con el platillo que nos da la Arena Tabasco esta. No, espérame, ese es lo último, güey. Sí. Es el que viene para este sábado. Exactamente. ¿Sí? Aquí nada más para adelantar, sábado 13. Sábado 13 de noviembre a las 6:30, cancha techada de Tito Livio. Regresa a Tabasco, los protegidos del mundo. El Galáctico Team para enfrentar a los Titanes del Aire reforzados con Fullback Junior. Mira, yo diría que para enfrentar a la Aplanadora del Ring reforzado por los Titanes del Aire. No, de hecho no, de hecho. Nah. A ver, súbele. Bájale, perdón. Bájale. No, sí, cierto, tienes mucha razón. Se las aplanadoras por delante. Pero sí, sábado 13 de sábado 13 de noviembre, con Malcalco Tabasco, llega el Sky Team. Se quedaron con ganas de verlos la vez pasada. Les fue muy bien en la firma de autógrafos que tuvieron por allá en una carnicería. Entonces, para que estén pendientes de esta función, la lucha estelar va a ser muy interesante. Son dos voladores y un peso completo por parte del estado de Tabasco para enfrentar. Que también vuela. Sí, que también vuela con todo su tonelaje para enfrentarse a tres voladores natos y con físicos impresionantes. Entonces, Comalcalco, sábado 13 de noviembre, cancha techada del Tito Livio, van a poder disfrutar esta función que llevan nuestros amigos de LLIC. Y ya de ahí igual hay una lucha que me llama la atención, que es la semifinal, donde están Thunderman Jr., Noruego Jr. y Tridente para enfrentar a Black Star Jr., Renegado y Hansen. La verdad es que yo a esa lucha me llama la atención porque yo la he denominado como el guacamole del cartel. No le veo ni pies ni forma.
No veo ninguna rivalidad clara más que la de Thunderman Junior con Black Star. Y de ahí en fuera, nada más. Acierto lo de Loredo, la verdad es que está muy bien él en esa lucha, pero pues no sé, yo creo que había otras cosillas por ahí para meter en este cartel, al menos. Digo, traes gente muy buena en el paquete estelar. Yo creo que no debieron haber, creo que debieron haber preparado algo más chingón para la semifinal. Y ahí igual, ¿desde cuándo no se enfrenta a Thunderman con Black Star? Ya tiene tiempo. 2019. Imagínate. De hecho, sí es cierto, han estado arriba y abajo, o sea, no han estado como tal. No. En la que iban a estar, fue en la que se suspendió, ¿no? Así sí, es. Por eso desde el 2020, 2019, ellos no se enfrentan, quedó pendiente el Máscara contra Cabellera. Entonces, no sé si se haga. La verdad es que ya ese paquete, ese platillo ya se enfrió mucho. Yo creo que ya deberían empezar a calentarlo de nuevo, pero pues ya es algo. Y la verdad, y voy a serte sincero, veo más atractiva la tercera lucha que la semifinal. Y la tercera lucha para los fanáticos del Sky Team, estará Golden Boy presentándose ese día por allá. Entonces, esténse pendientes, 13 de noviembre, Tito Livio, cancha techada con Manzalco Tabasco, lucha estelar, Sky Team en contra de Fullback, Black Boy. Entonces, para que por ahí asistan la gente de Comalcalco, la gente de Villa que quiere ir por allá, adelante, los que quieran ver a los Galácticos, y los que no puedan ir a Comalcalco o no quieran ir a Comalcalco, ya Prodes lanza su cartel del 14. Ya está el cartel para el 14, y aquí de las luchas más vistosas es la eliminatoria por el campeonato de peso medio, donde va As del Espacio, Diabólico primero, Furia Azteca, Llave de Fuego. Así esta es. Ahora sí que donde Furia Azteca recibe la segunda oportunidad por un campeonato, ya en otro peso, que es lo que yo comentaba, y muy, muy bien por él, porque al final de cuentas es un luchador que tiene el talento, y esperemos que esta vez sí haga de... Ahora sí que aproveche la oportunidad. Gracias, Josmar. Y pues la otra que me llama la atención es la estelar. La verdad, la estelar es, ¿por qué me llama la atención? Porque yo veo a los piratas, a lo que es Diabólico Junior, Pirata de Caribe, acompañado de Piratita Alma Negra, y van reforzados por el señor Thunderman Junior, la primera vez fuera de lo que es la Thundermanía, y estando presente en otra facción, que ahora son los piratas, Bucanero de Terror. ¿Será que Thunderman está coqueteando con los bucaneros y él será un nuevo refuerzo? A fin y a cabo, que dijeron los bucaneros en su momento, Pirata del Caribe dijo que iba a checar todo el personal que había en la lucha libre, que podía ser de una empresa, de otra, de lo que quisieran. ¿Será que Thunderman Junior es un nuevo bucanero? No creo, no tiene las cualidades que siento yo que tienen los bucaneros. No veo al Thunderman bailando, saliendo en la presentación. Entonces, para mí que ahorita llega a reforzarlos, porque no se sabe qué va a pasar con los demás elementos de los bucaneros. Pero sí es una lucha que llama mucho la atención. Repite los Galácticos Team. La vez pasada que estuvieron, la gente se enganchó con ellos, ya se ganaron el cariño del público. En esta ocasión van a la lucha estelar, y como dice Boomerang, en una de las luchas repite Boomerang y dice que se va a enfrentar al Ángel Infernal y al lado de su señor padre. Eso es lo que comentaba. Ahí se hizo un pique igual entre palabras con Ángel Infernal. Y pues el pique que trae ahorita Tormento con Boomerang,
que sería otra vez que se van a enfrentar entre ellos, pero no solos, sino reforzados. Ya alternando con más personas. Entonces, así es. Esténse pendientes de Prodels, domingo 14 de noviembre, 5:30. Ya pueden ir comprando sus boletos con anticipación. Y pues para Prodels, si alguien nos está viendo. ¿No preventa? No, no hay preventa, ¿va? No sé si metan, no dijeron nada hasta el momento. No, de hecho, pero... lancé el cartel y no hice nada de preventa. Bueno, al final pero de sí, cuentas, entonces... la tiran un poco. Unos días antes. Como una semana antes donde ya tiran, sí. Hay preventa, y la preventa acaba un día antes de la función. De la función. O sea, el sábado 13 acabaría lo que es la preventa. Entonces, para ir para toda la banda, dice, yo quiero ver el cartel para el 5 de diciembre, ahí te la de dónde cortar. Sí, va a ser el cabellera contra cabellera, la lucha de por el campeonato de tercias, y la lucha, la final por el peso medio, y creo que ya van a exponer el campeonato de welter ese día. Van unos integrantes igual del Sky Team. Entonces, sí, repito, va a estar, ya tiene Prodels. Acero con Fulva Junior de parejas. Sí, ya tiene Prodels para esta función y para la del 5. Ya tiene armado todo, entonces esténse pendientes. Cancha Techada del Parque de Atasta, domingo 14. Y ahora sí, vámonos para lo que va a ser este sábado. Ya, man. En la Arena Tabasco. Haz lo que quieras. Pues esa lucha, la verdad es, bueno, la verdad es que el cartel llama mucho, mucho la atención, porque se promete una triple amenaza en relevos increíbles, y la verdad me llama mucho la atención, porque hay tres apuestas, pero veo una desventaja que no la voy a decir, pero quien le pone atención al cartel, hay una lucha que sí está en desventaja. En la primera lucha está lo que son, ¿cómo se llamaban? Los jinetes del aire para enfrentar a Onix y Aventurero. Destello, Tormento para Onix y Aventurero. Una lucha que yo creo que por lo que estoy viendo va a ser un poco movida, pero también va a tener, por ambas escuelas que manejan los luchadores, va a tener un llaveo muy bueno y a un ras de lona que va a dejar, yo creo que con la boca abierta a muchos. Son los cadetes del aire, porque cómo te gusta cambiarle el nombre a ti a las facciones. Dije cadetes del aire. Dijiste jinetes. Jinetes, dijiste. Entonces, los cadetes del aire, yo siento que llevan la ventaja por este lado. Lo voy a registrar, no me lo vayan a robar, con eso que se cambien en cada semana. Ellos traen una escuela un poquito más pesada que Onix y Aventurero, seamos realistas. Ya han tenido más presentaciones. Tienen más presentaciones, entonces ahí se va a ver de qué están hechos estos cuatro elementos, a ver qué escuela tiene más pesos, y en la de las aplanadoras o la de la arena. Qué chido ver a alumnos de dos gimnasios diferentes enfrentarse. Entonces, qué bueno que se les dé esta oportunidad a los dos jóvenes debutantes, y es hora de demostrar por parte de los cadetes que ellos son mejores en esta situación. Y pues viene la primera parte de la lucha estelar. Pues, a diferencia de lo que acabas de decir, a mí no me gusta cómo está armado este cartel. Insisto, me repito y me voy a morir en la raya diciéndolo, no estamos preparados para luchas de triple amenaza. Y si no estamos preparados para una lucha de triple amenaza normal, creo que mucho menos para una lucha de triple amenaza con relevos increíbles. Eso es uno de los puntos que yo veía, pero te vuelvo a decir, yo no quería entrar como que... Pero... No, yo sí lo digo porque sí, las triples amenazas no han funcionado. Las únicas dos buenas que recuerdo es la del debut de los chavos y hace poco con el Sky Team. Esperemos si esta me calle la boca, pero pues las matemáticas no mienten, dicen que no se da la triple amenaza. A ver qué sale. Hoy tuve que ver el en vivo de la arena, porque la verdad es que no explican nada en la cartelera, pero por lo sí, que está entendí, algo confuso, la verdad sí.
Sí, está confuso. Que gana o que pierda, ¿qué es lo que dijeron? La neta no entendí. Porque digo, está algo confuso. Pero aquí, lo directo este que creo que... ¿Cómo van a definir la facción que pierdas? Esa es la cuestión. Aquí, porque por ejemplo, si yo quiero la máscara de luz, y es donde yo estoy diciendo que hay una cierta desventaja. ¿Por qué? Porque si en dado caso pierde Lucero, y si es el que pierda, si pierde Lucero Mortal o Psycho, pues Lucero Mortal no tiene nada que perder, solamente ganar. Aquí sí, en ese aspecto el que expone Psycho el campeonato. Exactamente. No sé qué modalidad vayan. Ese es un punto, o sea, el punto de que no, de que dijeran en triple amenaza, no me hubiera gustado esta lucha, ese tipo de lucha. Y en segunda es esa, o sea, Lucero Mortal en realidad no está exponiendo nada. Esta estaba fácil de hacerla porque están dejando afuera un elemento de la demencia. Entonces hubieran sido dos luchas por sorteo y los dos que perdieran esa lucha se enfrentaran en una tercera lucha. Y eso sí, los perdedores, ahora sí, iban a la estelar. Claro. Pero hubiera sido algo muy largo. Aquí no entendí si es la pareja que gane. Porque en dado caso, lo otro sería es que una pareja... Es la que pierda, gane. ¿No, Mundo? Es que si pierde una, quedan prácticamente pierden dos. O sea, sí, si rinden... Es que es la cuestión, efectivamente. Si rinden a una pareja... Es que no puede ser una amenaza, ajá, porque efectivamente el que gane, pues se lleva la... Pero aquí sería un tipo eliminatoria. O solo que lo manejen de que la primer pareja que rinda, esa pareja se va y quedan las dos salva, parejas. Así es. Entonces de ser triple amenaza se convierte en un... En unos una relevos liga. Increíbles. Ahora sí, relevos increíbles. Entonces sería la eliminatoria y la pareja que pierda es la que se enfrenta en Bull Terry Match y expone en ese campeonato. Estamos hablando que eso va a ser como un tipo de torneo, van a ser tres luchas en una, por así decirlo, porque o sea, vamos a tener una triple amenaza donde vamos a tener a uno que se salva y va a dejar a dos hundidos para que el que pierda pasa a una tercera lucha. Entonces sería una lucha así a es. Dos caídas. Ahora algo que mencionabas, si Lucero Mortal llega a perder, ¿qué pierde? Nada. Todos están exponiendo algo menos Lucero Mortal. Entonces, a lo mejor apostó canica. O solo que nos hayan escuchado y sea la cena la que nos va a pagar. Entonces, sí, también. Viene otra vez otro problema por parte de la arena en su programación, de su cartelera. No pueden dejar esos huecos, esos vacíos legales ahí. Porque sí. Es que yo lo vuelvo a decir, no son parejos. O sea, no son parejos, pero a mí, bueno, al menos a mi parecer, ahorita sí me gustaría ver un Psycho contra Lucero Mortal, porque ya me urge que Psycho saque ese campeonato a Oriar. Sí, la verdad es que está buena la idea, pero la ejecución está... Pero podría ser campeonato contra Máscara, para que también él apueste algo. Pero la cartelera no te menciona nada. No, pero... Obviamente no lo menciona, pero te digo, sería más interesante eso. Exactamente. Sí, de hecho hubiera sido interesante que hubiera sido campeonato contra Máscara. Sí, porque aquí sí. No vi bien el en vivo, no sé si lo mencionaron, me disculpo. Pero hasta ahorita, hasta donde yo estoy viendo, la modalidad está así, una de estas parejas va a ir a la lucha estelar y ese día va a pasar algo. O cae una máscara, o cae una cabellera, o cae el campeonato. O cambia un campeonato. Entonces sí, digo, la modalidad está medio rara, no le entiendo. ¿Se hubieran copiado otra cosa la Santa Teresa? Sí. Sí, no, esas modalidades extrañas. ¿No hay referee? No hay referee en esta ocasión anunciado. Ok. Esa es la segunda lucha. Bueno, ahí se va a ver ese día. Si no, vean el video de la arena, ahí explican, la licenciada explica la modalidad y firman los contratos. Y de ellos dos, uno se va a la final en una lucha de Bull Terry Match. De ahí sigue una lucha de Black Snake en contra de Renegado, en un mano a mano. Así es. Ahí Black Snake yo lo veo en mejor forma, lo veo más activo, entonces yo creo que él se lleva esta lucha.
Y ahora también tenemos que ver cómo viene Renegado después de lo que de la lucha del sábado pasado. Pues Black Snake pues viene de una victoria, si no me equivoco. Viene Entonces de viene más. triunfo. Sí, ahorita sí va a estar va a estar interesante esta lucha. Yo creo que, digo, Black Snake se va a ver superior. A ver qué sale con ellos. Así Y es, en la así es. lucha semifinal, la Mad Fantasy, desastroso, peligroso y payasito. Fantasy se enfrentan al Sky Team, Cygnus y Mega Steel. ¿Será que Cygnus no ¿Retará a lo va a alguien esta vez? retar a alguien esta vez? Él dijo que ya le echó el ojo a un payaso, no recuerdo a cuál, ¿eh? Entonces, Pero ¿será falta que sea de fantasy. los Sí, cualquiera? no haya sido payasito fantasy que están del mismo Pelo, vuelo. pelo. Sí, entonces sí, igual va a ser un luchón, ¿no? El Sky Team viene con todo, el carisma de los payasos en la arena, ni se diga. Creo que esta es de las luchas que más me llama la atención, sinceramente, de esta cartelera. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, es que la verdad es que los relevos increíbles está muy bueno. Es la primera vez que va a un Buteo Rematch en la Arena Tabasco. La verdad es que a mí sí me parece un buen cartel para todo lo que nos vendieron el sábado. Es que no son relevos increíbles, es triple amenaza. Por eso es Sí, triple una. amenaza de parejas. Triple Es una. amenaza de parejas increíbles. Es una Así es. amenaza en eliminatoria en relevos increíbles para sacar un Buteo Rematch. Mira, sencillísimo, todo el mundo te entendió. A huevos, Clarísimo. Sí, quedó claro. es que Y así es. entonces, Y pues ya sabes, Payadito Fantasy, después de su retiro espiritual que tuvo Cygnus, viene muy recargado y tú eres el siguiente que va a retar por tu máscara. y Mega Steel, como siempre, apoyando a su compañero. Entonces, Compañero, sí, yo te apoyo, quita sí, la porque máscara. sí, yo te apoyo. Sí, entonces, digo, para mí esta es la lucha que más me llama la atención, La que sinceramente. más entiendo, mundo. La que más, sí, la neta, la que más entiendo. Y al final, de la modalidad que salga, que no tengo bien claro cuál va a ser, dos de estas personas se van a enfrentar en un Winter Rematch. Y va a caer algo. La verdad es que a mí me gustaría, y yo lo vuelvo a decir, yo sí veo un Lucero Mortal campeón. Aquí de las otras cosas que no me gustan es que están dejando afuera al Forastero. Y Forastero fue el que llegó a desbaratar la lucha que tuvieron estas tercias. Y donde se empezaron a decir y a retar. Entonces, ¿qué onda por ahí? Y sobre todo que no, está muy bien todo lo que dice, pero como dice Vidal, no apuesta nada a Lucero Mortal. Sí, entonces sí está medio raro ahí el Está asunto, complicado entenderle, yo creo. para entenderle, sí. Ahí sería de ver la transmisión de la arena y poner la atención, pero según la cartelera, Lucero Mortal no apuesta nada. O ir a ver la lucha, para ver si la entendemos ya en vivo. No, Claro. de que hay que asistir, hay que asistir. Mucho hay que insistir, o sea, la verdad es que el cartel está muy bueno y pues si hay algo, hay un porqué de la lucha libre y estamos hablando de que queríamos un desenlace, ahí está el desenlace, o sea, de una rivalidad, igual y no como quisiéramos, o como las, Exactamente, no como quisiéramos. Bueno, pero hay al final que hay algo más, ya está algo más en esa rivalidad y no en una, un saludo de manos de compas como el sábado pasado. Y no estoy diciendo con eso de que la rivalidad haya sido mala. Simplemente que sí me hubiera gustado ver algo más en esa rivalidad. aquí, como dijeron hace rato, para mí la lucha de apuestas debió haber sido en el aniversario de la arena. Ahorita está chido lo que quieren hacer, pero no le dieron la publicidad suficiente para una lucha de apuestas de este nivel. Esta lucha debió haber sido promocionada desde hace como 2 semanas, sinceramente. Es que así lo fue, mundo. No. Pues no quedaron nada claro cuando. Bueno, es que cuando el Forastero dijo que no dijeron nada. No. No. Salió la licenciada y dijo que la que mandaba era ella y que se Y iba a lo hacer hizo lo que ella dijera. ahora. Ella manda. Oh, porque manda es el El público. público. No quieras. Una vez me dijeron, no quieras entender la lucha libre, solamente ámala. Sí, yo la amo, pero pues que me expliquen.
que me expliquen cómo pero, amarla, porque pero así no se puede. Oriéntame, diera Sí, mundo. Ámame, pero oriéntame. Acuérdate que a la banda no se le, a la banda no se le reprime, se le orienta. Y ándele. Aquí la neta, ah, pero está, dijera yo lo que tiene un programa, que alguien me explique. Es un buen cartel, pero te digo, una lucha de apuestas, el nivel que se está manejando, merecía más publicidad, no de 2 días, ¿no? Merecían trabajar en ella, y en ese caso se hubiera aprovechado la asistencia de la Arena Manía. Así es, sobre todo por la trayectoria de los luceros. Sí, y por la rivalidad que ya se traía. Entonces, es mi humilde opinión. Y la Insisto mía y repito, también. Este cartel, para mí, así no iba, así de rápido. Voy a decir algo, chavos. Los veo y les voy a estar diciendo cómo son las acciones allá afuera, porque siento que no los van a dejar pasar. No me dejen pasar, güey. Me ahorro mis 70 pesos, ¿no? Me ahorro mis 70 pesos. No, pero sí, mira, el más claro lo que estoy en contra es la manera en la que se me está dando publicidad a esta lucha. Debió haber sido desde antes, ¿no? No así de rápido. O como dices tú, culminarla en Arena Manía. Sí, porque no quería decir esto, pero no creo que este sábado tengan la afluencia de gente que entró en Arena Manía. Pero te voy a decir algo, Mundo. ¿Tú querías que la demencia terminara todas sus rivalidades el mismo día? Pues que ese es el problema que tiene la demencia en la arena. Tienen como 20 rivalidades. Y no hay modo que terminen una en forma. La demencia es como signo. Retan, 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 retan. Sí, pero el signo sí lo está buscando, pero no le han dado la oportunidad. A la demencia lo malo que, no, sí, la lo demencia malo que a signo nadie le contesta. Sí, pero él pero fíjate que va por buen camino mi muchachito, igual y deja de ser Sky Team y se une a la demencia. No creo, nah, no lo veo en la demencia. Pero sí, ya sería llámeme, mini demencia con el halcón. Llámeme loco, pero les estoy diciendo, si Forajido con Psycho se pudieron juntar en una facción, ¿por qué no Halcón y Cisnos en la misma facción? Llámeme loco, pero van a ver. Porque no, sería la mini demencia. Entonces sí, no, y sí, no creo que Cisnos vaya por ahí, pero sí te digo, al menos esta lucha, el nivel de apuestas que tiene, porque son todas, son máscaras que están en juego, cabelleras, campeonatos, debió haber tenido más publicidad, con más anticipación. Bien. La publicidad de 2 días que se le va a dar a la lucha no es la que se merece. A diferencia de la lucha de cabellera contra cabellera, que ya tiene fecha, y ve desde cuándo la están anunciando. Casi un mes que se va a anunciar esa lucha de cabellera contra cabellera. Oh, de hecho es un mes, ¿sí? Viejo. Es un mes. De hecho, es más de un mes. Entonces ya se anunció, ya hay fecha. Sí, tiene más tiempo. Sí, porque es como fue el 31, para el 5, es un mes más 5 días. Ya se durmió el viejito. Ah, no, es que como no te movías, dije, ya se durmió. Me quedé bien. Sí, es no. Que me quedé tratando de entender, la verdad, no le entiendo. La verdad al está cartel. El cartel. Sí, no. Josmar, por favor, no traten de entender la lucha libre, solamente ámenla. No, sí la amamos, pero me gustaría saber, o sea, qué pretendieron hacer. Fue todo, nada más. Si quieres, pero bueno. si quieres entender, si quieres saber, llega y vas a ver. Mira, el problema va a pasar lo que pasó con el campeonato de la Costa del Golfo. Nadie lo entendió y esa lucha, en vez de ir para arriba, lo que hicieron fue que vendieron, porque no se entendía lo que estaba sucediendo. Entonces, aquí está pasando exactamente lo mismo, desde mi punto de vista. Esta Pero lucha, bueno, ya veremos. Bueno, ya se vencieron las 2 horas que me paga Mundo. Las 2 horas y media. Pero a la banda que nos vea, que siga aquí, asistan a Arena Tabasco, 6 de la tarde, abren sus puertas. 6 de la tarde abren sus puertas.
asistan a esta función. Hay en juego máscaras, cabelleras y un cinturón. Campeonato. Y nada. Entonces sí, por ahí. Por sí, eso, máscara, cabellera, un cinturón y nada. Y está nada, en juego. Entonces sí, por ahí, o si no, vean bien la transmisión de la arena y expliquen ellos la modalidad. No tuve la oportunidad de verla bien. Algo que están dejando pasar es esto, que es el porqué de esta rivalidad. O sea, Lucero Mortal contra Psycho. Ah, pues todo el mundo lo sabe porque Psycho lo corrió de los legionarios. Y después le metió un martinete a uno de sus hermanitos. Ándele. Entonces, cuando le dio invitación a la demencia. A demencia, entonces sí, por eso es ese pique por ahí con ellos dos. Bueno, te vuelvo a decir, a mí me gustaría ver terminando de alguna manera esa rivalidad, que ya tiene su ratito, ya viene arrastrando desde la difunta Santa Teresa. Sí me gustaría ver ya algo. A mí también, papu, pero con más publicidad. Y bien hecho. Y bien hecho. La verdad, y yo sé, y perdóname, Psycho, pero es que si le hiciste de mala leche a aquella vez que lo corriste, se te va a regresar y Lucero Mortal va a salir con el campeonato. Pues hay que ver qué sucede, porque sí va a estar complicado, pero asistan a la Arena Tabasco, 6 de la tarde, abren sus puertas, 70 pesos el boleto, ya regresó a su precio normal. Ah, ¿cuándo era? Es que la otra vez fue por el aniversario. 70 pesos el boleto, 50 pesos niños. Acuérdense que el cupo es limitado, cuídense, usen sus cubrebocas, mantengan la sana distancia y sobre todo asistan temprano para que puedan cachar lugar, porque pues no pueden tener toda la capacidad que quisieran tener. Bájalo. Hay una parte donde ponen lo de la transferencia, me han preguntado y se me había olvidado comentarlo, porque ya como mucho tiempo atrás, creo que un mes y medio, no sé si ya lo han dicho en la arena, pero de esa manera funciona así. Tú depositas lo de tu entrada y mandas lo que es el voucher a donde está el teléfono ese. Ahí mandas un WhatsApp con tu captura y ya pues ya ese día lo vuelves a enseñar para que te tomen una lista. Y te anotan en una lista y ya pasas. Una lista y ya nada más llegas y ya, yo soy fulano de tal, y apareces en esa lista. Ah, ok, pásale. Sí, me lo habían preguntado para apartar boletos, y yo creo que hay carteles como este, y siento que sí va a llegar gente, porque al final de cuentas, quieras o no, hay apuesta, el cartel está atractivo, y sí vale la pena tener en cuenta eso. Igual Prodes maneja apartado de boletos. No sé si lo manejen con transferencias, pero sé que sí manejan apartados de boletos y entrega, perdón, y ya te lo entregan en cierto punto. Si sí, no marquen ahí, a Ticketmaster. No, ándale. No, pero sí ahí apoyen esta función, la verdad es que está muy buena, medio marciana, pero muy buena. Va a haber buenos piques, que te rías, es la neta. Ámala, no la trates de entender, mundo. No, sí, la amo. Pero por lo mismo, porque la amo, se tiene que decir esa parte. No, sí, la verdad es que yo entro en el conflicto y quiero entender que es por eso, que por la rivalidad que tiene Psycho con Lucero Mortal, es por eso que es lucha por el campeonato. Pero sí me hubiera gustado que hubiera apostado que sea unos tacos Lucero Mortal. Es que tú que sabes, a lo mejor y si nos escucharon ese día y el señor Lucero Mortal nos va a invitar a la cena. Entonces, ¿te lleva al rodicio? Sí, ya ves que dijimos que si querían apostar algo y pues a lo mejor y nos toca la cena. Excelente. Entonces ese día no como. Mucho éxito para la Arena Tabasco este sábado. Apóyenla, asistan. Apoyen a la lucha libre tabasqueña en general, a las dos promotoras, y hay que lo repito y siempre lo he dicho, qué bonitos los carteles de la arena. Mis respetos ahí para el chavo que los hace. Se rifa el. No sé si es. No sé si es Dani. Es Dani. Bueno, es Dani, Dani. Antes, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo Dani lo hace. A ver si es que le quedan muy, muy chingones. Que siempre.
él sigue aprendiendo, sigue afinando sus detalles y cada vez se ve mejor. Yo me acuerdo los primeros carteles que hacía a estos, la verdad que estos son... Ahora sí, sí que de... la verdad que están muy, muy bien hechos. Lo único feo es esta parte de aquí, pero pues ya se la vamos a quitar con Photoshop. Sí, pero porque es que en la sombra esa, pues está lo de la lucha de Walter y Mash. No, esto de aquí. Ah, la Psycho. Esto, ¿y lo amarillo? ¿Y lo demás lucha? Ah, lo demás lucha. Pues es que fíjate que al final de cuentas últimamente, y yo siempre lo he dicho, ahí va el acierto, y yo lo he dicho muy abiertamente, ¿querías que hablara? Lo voy a hacer. Más luchas no le ha dado nada a la lucha tabasqueña, sinceramente. ¿Por qué? Porque no ha traído gente de México para acá, ni tampoco ha llevado gente de Tabasco para allá, y eso es real. O sea, y no le dan difusión a la lucha libre tabasqueña. El cartel también lo pongo yo, y no por eso pone mi logo ahí. O sea, también el cartel lo comparto yo, y no por eso mi logo está ahí. Sí, entonces sí, sí, ni veo más lucha haciendo un análisis acá, entonces para mí está de más darle el logotipo a ellos. Al final de cuentas no han hecho nada con la lucha libre tabasqueña. No es un lugar que creo que se merezcan, pero insisto, en mi humilde opinión. Así que acá seguimos con los Reyes del Sur. Y pues ya, ahora sí que ya ahí sí para finalizar. ¿Va a finalizar? Si viene mi media hora de hablando de Liga de Freestyle. Sí, por eso. Que pasen buenas noches. Habla, hashtag el chango morado. Dale. No, pues, no quiero dar las recomendaciones de siempre. Este sábado va a haber función. Por favor, sigan los protocolos de seguridad. Usen su cubrebocas. Usen el gel antibacterial. En la entrada les dan líquido desinfectante. Usen el tapete. Y por cierto, ya me interrumpiste, va. Sí. Y no se paren las sillas. No se paren las sillas, sigan con eso. No junten las sillas. Ah, perdón, es que tú ese consejo lo hice la otra vez y se me quedó. Por eso te corrijo, mi hermano. Porque te corrí, ¿verdad? Sigan la liga de freestyle. ¿Cómo se llama la liga? RMA Battles. Y hashtag somos lo del hashtag traigo el chango morado. Entonces sigan esa liga, sigan el grupo de mi amigo de los Sky Team, que por cierto esta semana tengo un evento a puerta cerrada, lo pueden seguir en la página que tenemos de RMA Battles. Hay 8 participantes. Vuelvo a decir, estoy de una cierta manera emocionado porque ya tenemos 2 años y lo vamos a celebrar en febrero con una nacional. Están invitándose ligas de otros estados, ya han aceptado 2. Ahorita en este domingo sale el primer representante tabasqueño en la nacional. Entonces, pues va a tener un peso este evento del sábado, del domingo. Y pues ya igual, yo acá lo dije hace ratito, lo dijo Mundo igual, que hay dos regalos confirmados, que es uno el antifaz de Rasputín, y una gorra de Mundo Luchas, y una playera y otro, de... gorra de Mundo Luchas, y una playera de RM Battles, cortesía de un servidor, y pues cada quien está poniendo parte de... para agradecerles que llegamos a los 5,000 en estos 5 años que lleva Mundo Luchas TV. Lo celebramos como lo dijimos, 5 regalos, 5 por cada año, 5 por cada 1,000. Entonces, perdón. Por cada 1,000. Un regalo por cada año, un regalo por cada 1,000. O sea, son 5 regalos en total. Sí, ahí ya metiendo el gol... Vayan a ver el video de nuestro amigo Misael Quijano en Luchas Faraónicas. Por ahí volví a tener otra participación con ellos, nada más sin mención. Hablan sobre las ánimas. Un agradecimiento para Misa por lo que hizo. Insisto que qué chido que gente de fuera tome en cuenta la lucha libre tabasqueña como debe ser, no como más lucha, que no ha hecho nada.
Y dijo, vean el video, la verdad es que le quedó muy chingón. Da un resumen muy breve de las ánimas, pero muy conciso. Pero muy conciso. Entonces, qué chido que igual tiene uno de los cadáveres. Entonces, para que asistan por ahí a videos, luces faraónicas, y chútense este video que les estoy pasando aquí y pongan ahí su comentario, porque qué chido que hay gente que pone que está chida la máscara, que está chingón el personaje, que no sabían que existía. Entonces, para que asistan por ahí a ver este video, que la neta quedó muy chido. Y esto lo que tengo por este lado. Y ahora te vuelvo, ya completando lo que tú dices, es muy chingón que de una serie de 7 videos, 2 sean dedicados a personajes tabasqueños. La verdad que el primero de los cadáveres estuvo muy bueno, y este de Anima ya lo vi, también está muy, muy, muy bueno. Está, no, porque muchos van a decir, es que le falta, es el otro. Es que desgraciadamente el formato que está manejando en esta serie es así. Si ven los 7 videos, bueno, perdón, los 6 videos que van, es lo que han mostrado en todos. O sea, no son videos largos, no son videos muy explicados, son videos conmemorativos al Día de Muertos, a las fechas. Y pues vuelvo a decir, tenemos, yo conozco muchos monstruos en lo que es en lo que es la lucha libre, y ya que te dediquen a 2 personajes, un video de muchos que hay, me parece súper excelente. Sí, la neta es que sí, qué chido que hayan tomado en cuenta a Tabasco. Las ánimas y los cadáveres son queridos por Mérida. Entonces, le insisto, vean este video, apoyen especialmente estos 2 videos. Y sí, un agradecimiento para Mérida, para Misa y para Augusto por haber hecho esto. Sobre todo de las ánimas, ¿no? Y yo creo que este video confirma lo que teníamos hace rato hablando de la pregunta que nos dijeron de que cuál era la máscara más icónica del sureste. Y volvemos a ver lo mismo, o sea, las 2 máscaras más icónicas aparecen en esta serie, que son Cadáver y Ánimas. Y yo creo que en eso estamos coincidiendo los 3. En la icónica de México, igual creo que conseguimos Josmar y yo, que para mí es Canet. Mundo dice por ahí un poco despistado que fue la de doctor Wagner. Sí, esa por antes de que la perdiera y cuando sacó los colores de México. Es que yo creo que hay personajes que ya la verdad es que a mí me gusta más maquillado que con la máscara. No, la verdad es que no, la verdad es que la máscara de doctor Wagner era muy bonita. Ya cuando la tuvo doctor Wagner Jr. era un lujo verlo, era esperar qué máscara iba a sacar, qué diseño iba a sacar. Y estas que sacaba en septiembre eran una chingonería. Pero bueno, son ciclos de la lucha libre. El señor perdió la máscara. Y pues queda nada más en la historia la máscara de Dr. Bander Jr. El recuerdo de los aficionados. Así es. Y ya está, bandita. Cuídense mucho. Gracias a los 4 que se quedaron hasta el final. De hecho, eran 7, pero acaba de bajar a 4. Un abrazo. Yo, ¿verdad? Usen sus... son 2 horas 43, luego es un pedo subir el video a YouTube. Usen su cubrebocas, usen su gel antibacterial. Nos vemos el sábado en la Arena Tabasco. Apoyen a la gente mucho. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Y no se olviden que tradición, cultura... Y mucha lucha.